Primero, muchísimas gracias, Alejandro, por venir. Voy a hacer una micro presentación porque lo importante es que empecemos la clase con cierta agilidad después de este lío de preparativos. Alejandro, probablemente lo sabéis, pero para que quede claro, pues es uno de los arquitectos españoles con más proyección internacional de los últimos 25 años, con una trayectoria riquísima, muy compleja, muy heterodoxa, muy poco asociada a lo que se podía esperar, sobre todo cuando empezó a trabajar él con una trayectoria convencional, y que a los que hemos seguido su trabajo desde que éramos estudiantes, pues siempre ha sido una referencia fascinante, ¿no? Alejandro estudió en esta escuela, pero rápidamente empezó a moverse por el mundo y tiene una trayectoria plagada de hitos importantes, como puede ser un máster en Harvard, una colaboración de largo recorrido con OMA, con Rem Koolhaas, una trayectoria profesional de obra construida extraordinaria, no solamente la terminal de Yokohama, que es una de las grandes obras maestras de su tiempo, sino muchísima obra construida que se prolonga hasta el día de hoy. Y luego, en paralelo, una carrera académica también bestial, incluido pues haber sido decano en Princeton, decano en la Verlage en Holanda, profesor en la IA durante muchísimos años en Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Colaborador del Croquis durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy, con un tipo de, digamos, de colaboración intelectual que yo creo que ha marcado un hito por un montón de cuestiones, que igual no viene a cuento ahora decir, pero en fin, de todo. Entonces, además de eso, solamente quiero decir sobre todo que la presencia de Alejandro aquí hoy es porque este máster se llama Gabinete de Curiosidades y se llamaba hasta el año pasado Práctica Crítica, y la trayectoria de Alejandro es las dos cosas, un Gabinete de Curiosidades y una Práctica Crítica. Entonces, el texto que os hemos mandado para analizar tiene mucho de lo que nos interesaría como tener como un posicionamiento crítico frente al momento, ¿eh? Entonces, bueno, pues no es solamente la importancia de Alejandro como figura profesional, académica y teórica, sino la pertinencia que tiene el texto que os hemos mandado como motivo académico del momento en relación con los intereses del curso en el que estáis. Entonces, nada más. Muchísimas gracias. Y ¿qué texto les habéis mandado? ¿Cuál? ¿El del final de las maneras? Ah, vale. O sea, que ya os sabéis la clase, más o menos. Bueno, muchas gracias por la invitación a volver a esta casa en la que no había pisado desde hace, no sé, 30 años casi. Más de 25 años, seguro. Yo creo que desde el año 91, 92, no había puesto el pie en la escuela. Y bueno, habéis leído el texto, o sea que no sé si me puedo saltar completamente la introducción, porque en realidad lo que vengo a decir es una serie de ideas que llevo trabajando bastante tiempo ya, varios años, y para las que todavía no tengo una solución arquitectónica, pero creo que de alguna manera el discurso político que constituye el núcleo de la presentación, creo que sí está bastante, bastante definido. Básicamente viene a intentar una reconstrucción de la disciplina a partir de eventos recientes que quizá se podría considerar como una alternativa a esos discursos activistas que creo que han sido interesantes, pero que no me parece que hayan producido una alternativa disciplinar dentro de la disciplina de la arquitectura. Entonces, la teoría que voy a proponer viene a retomar unos aspectos básicos, casi arcanos,
de la arquitectura que gravitan en torno a la idea del edificio como una construcción. Y creo que en este momento el campo de la construcción es interesantísimo, mientras que el campo de la arquitectura es cada vez menos interesante, y eso es también otra de las cosas que me gustaría presentar o proponer para la, en esta discusión. Creo que lo que se llama la disciplina históricamente construida, está languideciendo ahora mismo, ocupada en cuestiones de crítica que son poco relevantes para el mundo real, mientras que el conocimiento constructivo va adquiriendo cada vez más una importancia renovada, y creo que esto va a seguir ocurriendo en el futuro inmediato. Y es, o sea, yo creo que una de las cosas que quería presentar es que, al contrario de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, en las que las cuestiones constructivas han quedado relegadas de alguna manera fuera del debate disciplinar, yo siempre, cuando hablo de esto, digo que quizá el último crítico importante que se preocupó de la construcción, de los aspectos físicos de la arquitectura, es Kenneth Frampton, en el año 86, en estudios de tectónica, Studies of, no me acuerdo el título, Studies of Tectonic Culture, estudios de tectónica, de la cultura tectónica. Y desde entonces, básicamente, nadie ha vuelto a mirar ese tema como algo relevante dentro de la disciplina. Y básicamente es una de las cosas que me gustaría plantear. Básicamente es una teoría sobre el futuro inmediato, que quizá también trasciende la dimensión humana. O sea, si vemos todos los discursos activistas, pero incluso antes de los discursos activistas, todos los discursos de la representación del lenguaje, incluso todos los discursos que tienen que ver con el programa como generador de la arquitectura, que son, por ejemplo, parte de algunas de las cosas que Rem en su momento puso sobre la mesa, Rem Koolhaas. Yo creo que lo que es interesante de esta dimensión física, constructiva, en detalle de la arquitectura, es precisamente que trasciende las determinaciones humanas. O sea, que abre la arquitectura fuera de la dimensión humana al clima, a las plantas, a los animales, a las máquinas, que quizá puede plantear una arquitectura cuantificable que trasciende a todas esas barreras, todas esas divisiones culturales, humanas, fundamentalmente centradas sobre cuestiones relacionadas con los humanos. Y me parece que esa dimensión física y constructiva de la arquitectura en estos momentos podría ser el argumento que podría proyectar la disciplina hacia una práctica planetaria, como me gusta decir ahora, ¿no? por reemplazar la práctica global que decía hace pocos años, ¿no? La diferencia entre global y planetario es precisamente que lo global todavía es, de alguna manera, demasiado humano, mientras que lo planetario incluye otros agentes. Entonces, esta especie de reposicionamiento de la arquitectura dentro de la polis y, por tanto, de la política, arranco la clase con esa referencia al mundo de la posverdad, de los hechos alternativos, los juegos retóricos que se han constituido en el centro de la esfera política, no solamente dentro de la arquitectura, pero sino vivimos en el mundo, en este mundo en el que la política, es decir, la organización del poder, está
básicamente caracterizado por el hecho de que ya no hay certezas, ya no hay verdades. Entonces, esto es una cosa que se lleva construyendo desde hace décadas, culturalmente, yo creo que casi desde los años 70, desde la caída de los, del paradigma, vamos a decir, moderno que arranca en la posguerra. Lo que ocurre y lo que de alguna manera yo englobo dentro de lo que se llama la posmodernidad es que unas ideas que yo creo que son positivas en principio, que son las ideas, digamos, liberales, de respeto a las diferencias, lo que arranca, digamos, con el postestructuralismo, se van intensificando hasta llegar a. Y en el momento presente, básicamente lo que ocurre es que ese respeto absoluto por la diferencia lo que nos ha llevado es a que como cada uno puede pensar lo que quiere, si puede pensar lo que quiere, pues no hay una verdad. Entonces, estamos en el hecho de que ya no hay la verdad moderna, ya no hay la verdad antigua, digamos, del ancien régimen, pero tampoco hay la verdad moderna. La situación en la que estamos ahora es una situación en la que no hay verdades, y eso que yo creo que en principio a lo mejor nos puede parecer liberador, nos ha llevado a una situación en la que cada cual dice que le da la gana y no pasa nada. Y creo que los arquitectos, por una parte, hemos estado, hemos formado parte de este mundo de la posverdad, de este mundo posmoderno. Nos hemos centrado en representar más que en construir, en producir imágenes, iconos, y como decía Philip Johnson, yo lo hago diferente, hacer una ciudad de excepciones. Este es un mundo que muchos teóricos y muchos artistas del mundo de la posverdad han descrito muy bien. Es un fenómeno que está bien ilustrado, pero curiosamente los arquitectos, que yo creo que hemos sido cómplices de lleno en el la construcción de la ciudad de las diferencias, pues no todavía no se ha tocado. De alguna manera, mi aportación a todo esto es traer este concepto también al círculo de la arquitectura. Y es interesante que hace en 2015 hice este diagrama con un ex colaborador, Diego Fernández Abascal, que ilustraba un artículo que escribí, que se llamaba Web 21st Century, bien, no sé cómo se traduce en castellano, pero en inglés se llamaba Web 21st Century, y que curiosamente pues parecía como que era una idea esta de que todo vale, ¿no? Unos podemos ser futuristas, otros podemos ser activistas, otros podemos ser tal, y todo se admite, ¿no? O sea, es como todo vale. Y curiosamente esto, este diagrama que yo en el momento en el que lo hice, hicimos, escribí el texto y luego Guillermo fue básicamente el artífice principal del diagrama. Yo creo que era un momento en el que yo mismo no sabía muy bien cuál era la salida, y curiosamente el CCA se interesó por el tema, porque como Charles Jenks, que es el gran teórico de la posmodernidad en arquitectura, había hecho otros diagramas parecidos en los años 80, me parece, pues organizó una serie de conferencias. Y es muy interesante que Charles Jenks, antes de morir,
bueno, tuvimos una creo que no sé si está en vivo. No da igual, lo podéis ver en el CCA si os interesa. Charles siempre decía, esto es una cosa que me dijo a mí varias veces en los últimos 10 años, que aunque no lo creyésemos, todavía viviríamos en la personalidad. Los escritos, esto no sonaba raro, pues la personalidad en la arquitectura es como un post-como, el lenguaje exagerado, clásico, lo que sea. Y él decía que no, que la personalidad es mucho más grande y que él, antes de morir, todavía decía que vivíamos en el mundo postmoderno. Era básicamente la crítica, pues el mundo de la vista, la crítica, básicamente todo este mundo de la manipulación del lenguaje, la falta de ortodoxia, si quieres, o de verdad última, es lo que para Charles James era esta idea de la posmodernidad. Pero el problema, como os explicaba antes, es que esto es lo mismo que ha generado la legitimación del cambio climático, o el creacionismo, y que además yo creo que subyace a los grandes eventos políticos recientes, la emergencia del populismo, ¿no? El Trump y el Brexit creo que de alguna manera tienen que ver con esta idea, con esta aproximación de la posverdad y del relativismo posmoderno en arquitectura y en todos los otros campos de la cultura. Y hoy sabemos curiosamente que estos señores, el Trump y Johnson, Trump y el Brexit, lo que hacen es que la raíz del éxito de estos señores se logra, de hecho, mediante el despliegue de tecnologías muy sofisticadas, militares, perfeccionadas por el ejército, PSYOPs, y desarrolladas por la industria del marketing, microtargeting, astroturfing, psicometría, geoetiquetado, bots, etcétera, etcétera. Lo habéis visto. O sea, es el populismo, mientras que niega la ciencia y la posibilidad de acercarse a la verdad, utiliza las tecnologías más sofisticadas. Esto me parece que es interesante y es característico de lo que estamos viviendo. Y otra cosa que es muy interesante es que estos señores son gente increíblemente inteligente, ¿no? Robert Mercer, que es un computer scientist, o Dominic Cummings, no sé si sabes quién, pero bueno, da igual, son señores que no tienen una alineación política, pero que pueden predecir con increíble precisión cómo se comportarán los mercados, qué compraremos en línea mañana o qué votaremos en las próximas elecciones, sin saber nada de nosotros ni de las empresas en las que invierten o las políticas con las que se alinean. Fomentan la negación de la ciencia mientras despliegan las tecnologías más sofisticadas. Son, de hecho, los primeros políticos poshumanos. No tienen afiliación y saben que no solo los humanos, sino que también las máquinas votan. Pero lo más interesante para los arquitectos es que algunos de ellos también son especialistas en arquitectura y moda. Por ejemplo, Steve Bannon, que no sé si sabéis quién es el ideólogo de Trump, básicamente, que veis ahí, es un fan, confeso, de Mussolini y siempre viste esa doble camicia negra. Es, de hecho, un arquitecto por formación. Y Christopher Wiley, que es actualmente el director de investigación de H&M, fue el experto en datos y moda, ambas cosas, contratado por Bannon para dirigir Cambridge Analytica, que es la firma de consultoría política supuestamente detrás de Brexit y de Trump. Estos señores saben que la moda, la estética, juegan un papel fundamental en la política. Wiley lo explica muy bien cuando habla
de cómo los movimientos fascistas lo primero que hacían era determinar una estética muy, muy precisa para movilizar ciertos afectos, y habla de los supremacistas blancos en Charlottesville en 2017. Y yo creo que ver que esta gente está metida en política al nivel al que está metida, para mí es como me llena de esperanza, ¿no? Me da la impresión de que los activistas quizá podamos cambiar algo en el mundo en el que vivimos. Y no sé, por ejemplo, yo, un amigo mío que es Mario Carpo, que no sé si sabéis quién es un teórico de arquitectura, siempre dice que Trump empieza con Robert Venturi. Entonces me parece que esa posibilidad de cambiar la estética para cambiar cómo funcionan las cosas, para mí sería, no sé si la clase explica eso, pero la clase intenta aproximar esa idea, ¿no? Que a base de cambiar la estética, de cambiar la física de la arquitectura, podemos realmente cambiar la política también. Más interesante todavía es que el propio Steve Bannon ve que estas políticas de la identidad que movilizan estos movimientos las ve conectadas a todos esos movimientos, digamos, activistas que se están enfocados en la raza, en la identidad, en el género. Para él, básicamente, su proyecto, el proyecto del lo que llama el nacionalismo económico, los nacionalismos, o sea, básicamente todas las religiones forman parte del mismo paradigma. O sea, por una parte está Trump y Johnson, por otra parte están los islamistas, género, la raza, la nación, la identidad nacional, o sea, todas estas identidades, en el fondo lo que están haciendo es aprovechando el hecho de que ya no hay verdad y cada solamente podemos considerar que el mundo es cierto en un entorno próximo cultural, biológico, racial, de género, etcétera, etcétera. Yo creo que hay, por ejemplo, ejemplos interesantísimos como el de los chalecos amarillos en Francia, que básicamente la pelea entre las tasas de carbono contra los derechos humanos adquiridos de conducir un automóvil con un motor de combustión interna. De alguna manera, estas políticas son políticas que todavía son humanas y sin embargo, estos señores como Bannon y Cummings y Mercer, yo diría que son los primeros políticos poshumanos, ¿no? Que saben que las máquinas votan, como decía antes. Y creo que por eso creo que este salto a una dimensión poshumana es una parte importante de estas posibles nuevas narrativas después de la posverdad y de la posmodernidad arquitectónica. Yo no sé si salen los. Parece que no carga los vídeos. No sé, no, creo que no carga los vídeos. Bueno. Traigo al hilo de todo esto, traigo este vídeo que a mí me gusta mucho, que es la presentación del genoma en el año 2000, en enero de la, no, junio del año 2000, en el que Bill Clinton dice eso. Después de todo, creo que una de las grandes verdades que emergen de esta expedición triunfante dentro del genoma humano es que en términos genéticos todos los seres humanos, independientemente de la raza, son más de 99,9% iguales, ¿no? O sea, lo contrario que lo que nos dicen los políticos identitarios de ambas facciones, lo que Clinton decía aquí era lo contrario, ¿no? Que al final hay la mayor parte de las cosas son comunes
y son de alguna manera medibles, son ciertas. O sea, no es una cuestión de que yo soy chino, yo soy americano, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy negro, yo soy chino, ¿no? O asiático. Entonces este héroe, ahora héroe improbable, descarta básicamente los rasgos humanos como un pequeño detalle en comparación con la profundidad de la cadena del ADN, como un argumento político en favor de esta vuelta a una transversalidad de todos estos grupos. Y lo que me interesa mucho de este momento de la presentación del genoma es precisamente que lo que Clinton está mirando aquí es la materia, es la materia microscópica que tenemos todos dentro, y me parece que esa mirada microscópica es una mirada, una nueva mirada interesante, que ya no mira el gesto, sino que mira el detalle. Si lo vemos en términos arquitectónicos, sería el equivalente al detalle, ¿no? En el detalle está, de alguna manera, el resumen de todo. Es como lo que los primeros paleontólogos llamaban la correlación entre las partes, ¿no? Cuando miras la mano de un pájaro, sabes qué tamaño tenía el pájaro, o la mano de un elefante, sabes qué tamaño tenía todo el cacharro. Entonces, me parece que esa idea de mirar la materia en detalle ahora mismo es mucho más interesante y mucho más capaz de establecer un tejido que sea capaz de sacarnos de esta situación de los hechos alternativos y de la posverdad. Entonces, algo ocurre recientemente, que también es como otro de los headlines de la presentación, que es que de repente vivimos una pandemia, el COVID-19, yo lo quiero proponer, el COVID-19, como la muerte del posmoderno. O sea, si Charles Jenks decía todavía seguimos siendo posmodernos, yo creo que una de las cosas que ocurre, o que podría ser, digamos, esa es la interpretación que os propongo, es que el COVID-19 es el final del posmoderno, del posmodernismo, y posiblemente. A mí me gustaría verlo también, digamos, desde una perspectiva esperanzada. Quizá lo que vamos a aprender del COVID-19 es el vehículo para terminar con la posverdad, con el populismo, con el relativismo y con las políticas de la identidad. El COVID-19 señala de alguna manera el regreso a la verdad, a la inteligencia, al expertise, reemplaza el juego intelectual, los gestos de la diferencia por el análisis de datos. De repente todo el mundo se ha convertido en un ávido lector de gráficos y estadísticas, y en lugar de aquellos juegos intelectuales y las retóricas de estilo posmodernas, el COVID-19 está demostrando la brutal relevancia de las determinaciones científicas sobre la arquitectura y el urbanismo. El distanciamiento social, que es el regreso de la proxémica, el confinamiento es una biopolítica despiadada, la física de los componentes orgánicos volátiles, vienen a confirmar que las culturas arquitectónicas y urbanas son una mera eflorescencia de las verdaderas fuerzas de la evolución urbana y arquitectónica. Creo que el COVID-19 podría ser el origen de un nuevo paradigma, y en el que, si el posmodernismo promovía una arquitectura inmaterial, creo que ese nuevo paradigma, ese nuevo canon, volvería a lo físico y a lo concreto. Y yo creo que ahí también es donde digo que hablo de las intolerancias, porque a los arquitectos no nos gustan las tolerancias, ¿no? La intolerancia de repente se convierte en un argumento como fascista y represivo, pero de hecho los arquitectos
lo que intentamos hacer es reprimir la realidad y meterla dentro de las mínimas tolerancias que podamos, dentro de una manipulación de hechos físicos, ¿no? Y por tanto también me parece que podemos jugar un papel importante en este cambio cultural que creo que vamos a tener que dar. O sea, ahora nos hemos dado cuenta de que la distancia proxémica, la energía incorporada, la transmitancia térmica, el peso, las emisiones de carbono han convertido aquellas ambiciones artísticas de los autores posmodernos en una ambición vacua. Dadme el peso de acero por metro cuadrado, los megajulios por kilo, las toneladas de dióxido de carbono por kilo, las concentraciones de PM2,5 y de componentes orgánicos volátiles y te diré si tu arquitectura tiene algún valor. Es un poco también volviendo a esa mirada microscópica de Clinton como base última, matérica, de la realidad. Y por eso esta clase se llama el final de las maneras. La manera es como la dimensión artística, también los buenos modales, el no pasarse mucho, el respetar el que todo el mundo es bueno, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que ya no se pueden decir. No se puede decir que los hombres nos crea un ser superior, o no se puede decir que no hay cambio climático. O sea, hay cosas que son que hay suficientes datos como para decir, bueno, si te pones en contra de eso, entonces ya no, es mejor que nos sigamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que nos vamos hacia un paradigma en el que esas escenografías de los afectos van a ser reemplazadas por coreografías despiadadas de distancia proxémica, de reconocimiento biométrico, donde la mensurabilidad y la cuantificación son cruciales y donde el ojo desnudo es insuficiente. Es ese detalle minucioso del rostro, más que el gesto obvio y la representación, lo que empieza a importar ahora en la era post-COVID. Es crucial ser capaces de convertir esto en un objeto estético, y si seguimos la lección de Wiley y de Bannon, me parece que esa atención al detalle donde puede surgir quizá un nuevo paradigma y una nueva estética. Esta intuición de que la vuelta a la física de la construcción estaba llena de implicaciones políticas, culturales interesantes, fuera de los regímenes molares de las políticas de la identidad y de la representación, era el núcleo de la investigación sobre la envolvente que he publicado a principios de año en ACTAR. Y que es básicamente una historia en la que los detalles constructivos no son una serie de ejemplos a imitar, sino una secuencia, yo casi diría, de fracasos catastróficos, de experimentos relacionados con ecologías cambiantes a través de las que se construye la inteligencia constructiva. Y esto sale de una especie de epifanía que tengo cuando dentro del proceso de la Bienal de Venecia del 2014 me pasan una serie de materiales de permastiliza en los que, como veis, hay un detalle, un mock-up de un edificio, y al lado el proyecto, ¿no? La perspectiva o la foto del proyecto. Y lo que se me ocurre cuando veo estas fotos es que la imagen de la izquierda es siempre muchísimo más, o sea, el objeto de la izquierda es siempre muchísimo más sofisticado e interesante que el objeto de la derecha, ¿no? Y eso me hace sospechar que probablemente es porque hay mucha más inteligencia concentrada en diseñar lo que ocurre en la izquierda que lo que ocurre a la derecha.
y básicamente de ahí sale el proyecto de la envolvente, que es básicamente, ya sabéis que es el SIGGRAPH, y ahí veis que es un dibujo de arquitecto, de un muro cortina, que se ocupa de la proporción, de la composición, y que tiene esas líneas verticales que son montantes, que establecen el ritmo de la fachada, pero que curiosamente lo que contienen es esto, ¿no? Eso es lo que ocurre entre esas dos líneas verticales. En las que están metidos los temas mucho más complejos y con mucha mayor carga política que esos temas de la composición que probablemente llevaron a Mies a diseñar la fachada del SIGGRAPH, pero que hoy están cargados de cuestiones relacionadas con el aire, con el agua, con la energía, con la luz natural, y que están regulando de alguna manera mediante puentes fríos, canales de drenaje, barreras térmicas, barreras de impermeabilizantes, es decir, todo este tipo de cosas que no se pueden construir socialmente. De ahí, de alguna manera, la crítica a los constructivistas sociales, a los Gilets Jaunes, a los chalecos amarillos y a los activismos, digamos, que hacen, piensan que el mundo se puede construir mediante operaciones sociales o políticas, pero el mundo tiene una entidad física, material, que es la que está operando aquí en relación con el aire, el agua, la energía, etcétera, etcétera, que no se puede construir socialmente. Y ha sido históricamente el campo de los arquitectos, y me parece que si somos capaces de recuperar ese campo hoy en día, quizá vamos a tener muchas más oportunidades de participar en la transformación de la realidad. Este verano hemos tenido oportunidad de experimentar qué es lo que pasa con estos elementos, estos fenómenos del antropoceno que hemos vivido con una virulencia inusitada y que efectivamente tienen que ver con el aire, con el agua, con la tierra, con la erosión de los suelos y su degradación, y con el fuego, la energía, las emisiones de carbono. Estas son las cosas que están pasando ahora mismo y en las que, creo que los arquitectos podemos hacer mucho con respecto a estas variables, mientras que podemos hacer muy poco para conseguir salarios más dignos creo que aquí sí que realmente tenemos formas de operar y que operar en este campo ahora mismo es quizá incluso más importante y más interesante que operar en el otro campo, en el campo social, en el campo que los arquitectos que se han dedicado al activismo han estado operando en los últimos años. Esta idea de volver a pensar los elementos primigenios creo que es mucho más importante ahora mismo que pensar sobre las diferencias humanas. Es la única manera en la que las ciudades afronten los retos del antropoceno, donde los elementos primigenios se han vuelto artificiales, se han humanizado y se han politizado. De alguna manera hay que desarrollar una nueva perspectiva cosmológica o cosmopolítica de la realidad. Esta parte de las herramientas que tenemos los arquitectos y que tienen que ver con aquella atención al detalle y con la posibilidad de medir, la posibilidad de mensurabilidad radical que tenemos hoy y que no teníamos hace 10 años. Esa idea del retorno a la evidencia, no a la interpretación, y que es el núcleo de nuestras prácticas, y ahora estoy hablando de la oficina, de nuestras prácticas de investigación. Esto es una herramienta, que de hecho esto es más la investigación de Maider que la mía, porque de esto entiendo realmente bastante poco.
pero es un aparato que es un túnel de viento acoplado con un robot con el que puede modelar el microclima urbano, que parece que es una tontería, pero que está fundamentalmente determinado por las formas de los edificios y que mediante también conectarlo con herramientas de modelado y simulación nos permiten ver y cuantificar fenómenos a los que hasta hace bien poco no teníamos acceso en los agricultores, pero hoy sí. Y me parece que estas herramientas van a ser importantes, esta vuelta a la mensurabilidad, a la estética, a la cultura, al estilo, a las cosas que nos han preocupado a los arquitectos en las últimas décadas. Me parece que todo esto es mucho más. Esto es parte de la investigación de Maeder, que creo que es muy interesante porque, por ejemplo, encuentra a base de este tipo de modelos, que son modelos computacionales muy, muy complejos y que requieren clústeres muy, muy potentes de ordenadores, explican que la forma de los tejados en un cañón urbano, por ejemplo, genera regímenes de intercambio de aire completamente distintos. Ahora que estamos todos viviendo el COVID, esto es varios años antes del COVID, pero ahora podemos ver, probablemente si modelásemos esta habitación podríamos ver cómo circula el aire, quién se va a contagiar, quién está emitiendo, no sé qué. Bueno, pues aquí lo que vemos es que los tejados a dos aguas producen mayor intercambio de aire en el cañón urbano que los tejados planos. Es decir, aquella discusión estilística que centra, digamos, la discusión entre el estilo moderno y el estilo antiguo a principios de siglo, ahora la podemos resolver y cuantificar, básicamente. Esa es este es otro de los experimentos que está desarrollando, que es un kit de medida de alta resolución de sensing medioambiental de bajo coste, en el que hay una serie de es un kit con una serie de sensores que miden distintos parámetros medioambientales y que está diseñado para colocarse sobre autobuses o camiones de la basura o camiones de reparto que van escaneando de alguna manera la ciudad y construyendo una imagen en tiempo real. Evidentemente estos datos pasan a un ordenador, están mandados por el kit con una tarjeta de SIM cada 3 segundos a un ordenador, y entonces eso construye una imagen con la que podemos ver cómo cambian estos parámetros en tiempo real en una ciudad, ¿no? Si una ciudad montase estos aparatos, podría. Entonces, este tipo de cosas me parece que ahora mismo esta idea de la mensurabilidad, del dato, de la realidad, creo que van a ser parte del nuevo paradigma y van a ser cada vez más, más importantes. Pero ahora quería pasar a la parte más arquitectónica. Yo no sé si tenemos, porque me estoy extendiendo muchísimo más de lo que me extiendo nunca en esto. Si queréis, cortamos. O sea, yo y... ¿No? ¿No? Vale. Vale, vale. Si es que estoy así como... Bueno, entonces ahora voy a pasar a enseñaros una serie de proyectos. O sea, hemos visto de alguna manera cuál es el problema, hemos visto cuál es la investigación y ahora voy a hacer una propuesta, una hipótesis de cuál será la arquitectura del futuro próximo, de ese nuevo paradigma que propongo. Y que es la arquitectura, digamos, que vendrá después de la posverdad y después del posmodernismo, y que será antimanera y que al contrario de la arquitectura del posmodernismo, en lugar de distorsión tendrá mensurabilidad, en lugar de efectos atmosféricos
se centrará sobre la concreción y el detalle. En lugar de los afectos, será una arquitectura didáctica y yo diría casi que alienante, es decir, en lugar de la arquitectura de la seducción, es una arquitectura como de confrontación casi estética, como diría la palabra, verfremdung, extrañamiento, que diría Bertolt Brecht. En lugar de afecto y de seducción, es casi lo contrario, es producir un efecto como de distanciamiento. Distanciamiento es la forma en la que, en la que habla Brecht, en la que no habrá escorzos, alargamientos, sino exactitud y precisión, en la que no habrá exageración de color y contraste, sino materialidad en bruto. Hemos visto recientemente, como parte de toda esa especie de era neo-posmoderna que hemos vivido, otra vez la vuelta al color, la vuelta a los materiales falsos como, como parte de, lo, de las... de, los, de las cosas con las que jugábamos o que jugaban algunos arquitectos. Creo que eso, de alguna manera lo que estoy diciendo es que esta nueva arquitectura de un nuevo periodo alto va a ser una arquitectura de tolerancia cero. Y como os decía antes, creo que la arquitectura es una buena disciplina para empezar esta especie de rearme espiritual después de la posverdad, precisamente porque los arquitectos siempre hemos estado interesados en reducir las tolerancias. Y en la medida, en la cuantificación, pueden convertirse, de hecho, en el antídoto contra la posverdad, pero creo que también contra el populismo y las políticas de la identidad al introducir esta alienación, este distanciamiento brechtiano como clave estética. Entonces, ¿cómo será esta arquitectura? ¿Cuál será esa nueva arquitectura de la verdad y de la intolerancia? Entonces, yo hago una propuesta que probablemente habéis visto, si habéis leído el texto, que la llamo arquitectura neocon, como haciendo una broma con los neoconservativos americanos, pero que creo que en realidad es la arquitectura progresista ahora mismo y posiblemente también anti-neocon. Si los neoliberales asociaron el progreso a la vanguardia, a lo extravagante, a lo excesivo. Estamos en una época en la que el agotamiento de los recursos naturales, la degradación ambiental y el calentamiento global se han convertido en una preocupación colectiva. Un impulso múltiple hacia la conservación que supera con creces la conservación de los valores culturales que los arquitectos ya asumimos hace varias décadas y que hoy es de rigor. No es una cuestión ya de preservación de parámetros culturales, es una cuestión de conservación de energía, es una cuestión de conservación del medio ambiente, de conservación de la fábrica urbana, del tejido urbano. Me da la impresión de que al contrario de lo que pasaba cuando yo estaba acabando la carrera, es que ahora mismo las narrativas más progresistas tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y creo que es precisamente en este momento, en el COVID y el cambio climático y la relación ambiental y esa capacidad renovada para medir y para simular las que nos van a conducir, yo creo que inevitablemente a una especie de conservadurismo físico. Más que conservadurismo, esto es interesante porque en inglés no hay, aquí podemos decir conservativo y conservador, ¿no? Y me parece que la diferencia entre conservativo y conservador es donde está la clave. No sé todavía cómo establecer el límite entre los arquitectos conservadores y los arquitectos conservativos. Me parece que los arquitectos conservadores
a veces sí, como se conservan más que no sé, las propuestas de tabula rasa o las propuestas de constructivistas o posmodernas, pero no me parece que sea un camino interesante a seguir, pero sí me parece que la conservación es probablemente la construcción como de esas nuevas intolerancias, de ese autocontrol, de esa nueva disciplina en la que frente a una tectónica extravagante y construida socialmente de inestabilidad, de fragmentación, de diferencia, de dinamismo, asimetría, estas son palabras que suenan, ¿no? Estos son lo que hasta ahora se consideraban valores positivos de la arquitectura progresista, ¿no? Había que ser inestable, porque todo eso se asociaba al constructivismo social, es decir, una sociedad más dinámica es una sociedad en la que los edificios como que se mueven, una sociedad más dinámica es una sociedad en la que los edificios son asimétricos, una sociedad más dinámica es una sociedad, o sea, esa especie de asociación que es puramente representativa entre las cualidades físicas de los edificios y cualidades humanas, creo que es lo que ya no tiene sentido y con lo que probablemente este nuevo paradigma que estoy proponiendo, en el que la simetría, la compacidad, la adaptabilidad, la ligereza, todas estas cosas van a reemplazar esa arquitectura supuestamente progresiva que llevamos practicando los arquitectos desde los años 70. Y en ese sentido, esa arquitectura neoconservativa se opone a la representación, se opone a incluso a la preservación cultural, a la identidad, a la tectónica. Y aquí vuelvo otra vez a Kenneth Frampton. Yo creo que el seguir hablando de la poética, de la tectónica, de la política, está bien, pero no es lo que tenemos, no es donde nos la jugamos ahora mismo. Tanto la tectónica como la fenomenología son como los paradigmas arquitectónicos que han cooptado por completo el discurso sobre la construcción en arquitectura. Y me parece que ese tampoco, ese digamos que sería el camino que yo llamo neoconservador, de la poética, de la tectónica, etcétera, etcétera. Lo que estoy intentando delimitar, y ya sé que no lo consigo, pero es lo que intento, es como esa idea de lo conservativo, ¿no? No de lo conservador, sino de lo conservativo. Podemos recuperar la simetría, la jerarquía, el orden, la regularidad, la compacidad, la repetición y una arquitectura de atención al detalle que opera bajo el radar, que no es obvia, que no tiene el gesto obvio de la arquitectura posmoderna como una opción viable para una verdadera vanguardia conservadora o conservativa. Creo que es una línea difícil de caminar ahora mismo en el que el público se ha acostumbrado a gestos estridentes y las costumbres artísticas y ha perdido la sensibilidad para los matices, pero me gustaría lanzar esa polémica de un conservativismo progresista que yo creo que a mí es fascinante, ¿no? Porque si uno mira las teorías políticas conservadoras, hay muchas cosas, por ejemplo, de los valores republicanos o auténticamente lo que los ingleses llaman true blue, auténticamente azul, auténticamente con Tory, que tienen de alguna manera que ver con la idea de que el mundo no lo cambiamos así rápidamente y por decreto, sino que hay como una especie de inercia física y material que se puede cambiar, pero que tiene que ir cambiando progresivamente, ¿no? Es, digamos, la diferencia entre el fascismo y el conservadurismo, si queréis, en términos políticos. Entonces, había traído
una serie, el primero de ellos, quizá lo conozcáis, es el Instituto de Medicina Legal, que es el único edificio que se construyó de la Ciudad de la Justicia y que yo creo que es interesante. Está diseñado en el año 2007 y yo creo que lo traigo porque es como, o sea, aparte como es de esta idea de la esfera, que es una, en realidad es una esfera dentro de otra, un atrio dentro de una esfera. Y en aquel momento, en el 2007, esto era como una cosa absolutamente extravagante, ¿no? Los arquitectos no hacían este tipo de cosas porque ¿de qué hacer una esfera perfecta? Yo no sé por qué tenía como esa intuición de que esto era quizá interesante y bueno, lo hicimos, lo diseñamos, no llegamos a acabar el edificio porque nos peleamos con el cliente, que hoy está en la cárcel, por cierto. pero bueno, que tenía cosas interesantes. Por ejemplo, hicimos muchos experimentos de cómo subdividir la piel de la esfera, ¿no? En piezas homogéneas. Este estaba basado en una malla geodética, como de Fuller, pero veis, era una forma absolutamente compacta y simétrica, con un atrio monumental. Yo no he estado en ese edificio, de hecho intenté ir hace 2 semanas por primera vez desde que se abrió y no me dejaron pasar, por supuesto. Me dijeron que mandase una carta a la Comunidad de Madrid en la que soy persona non grata porque me fui del proyecto y lo terminaron. Pero veis, por ejemplo, cómo lo acabaron, que no tengo nada en contra de los arquitectos que cogieron el proyecto después de que nosotros nos salimos y diseñaron la envolvente. Pero veis, por ejemplo, hablando del detalle y de la construcción, estos experimentos que hacíamos, que eran casi como de, curiosamente, enfrente de la ciudad del Real Madrid, eran casi como de balón de fútbol, ¿no? Cómo despiezar una esfera a base de bandas, ¿no? Entonces hacíamos como estos ovillos de bandas que tenían siempre la misma anchura, de forma que no había que cortar las piezas de acero como las cortaron en el ejemplo construido, que las tienen que cortar como en gajos, ¿no? Eso es un problema material, pero también es un problema de diseño. Creo que la opción esta, y teníamos también otra opción que era también muy interesante, que era la opción original con agujeros, estaba hecha de hormigón. Pero creo que esas pequeñas diferencias de detalle, no el gesto de la esfera ya, sino en el detalle, es uno de los lugares en las que podríamos... bueno, estas son fotos que yo no he estado nunca allí, como os decía, pero aquí veis un poco estos experimentos. Y como sabéis, el edificio se restituye. O sea, lo que me gusta de este proyecto es que se acaba en el 2000, o se medio acaba en el 2008, 2009, me parece, y está abandonado hasta que el COVID lo resucita, ¿no? Lo resucita porque me hacían falta cámaras frigoríficas para cuerpos que estaban instaladas porque era el Instituto de Medicina Legal y de repente se convierte en el centro del hospital pandémico. No os lo voy a explicar porque eso se lo explico a otros que no son de Madrid, pero a mí me gusta esta imagen, que es como la ruina del proyecto ilustrado esperando la resurrección del COVID. El segundo proyecto es la Fundación Cerezales, que es un proyecto que acabamos en el 2007 en León, en un pueblo. Es un proyecto que hacemos para este señor, que es don Antonino, el CEO del grupo Modelo, básicamente el que fabrica. Es un señor que nace en este pueblo de León, que cuando nosotros empezamos el proyecto tenía 42 habitantes y 5 perros, me parece. Y que de repente pues le cae una fortuna porque don Antonino le da al pueblo en el que nació una cantidad de dinero para montar una fundación, etcétera, etcétera. Entonces terminamos ganando el concurso y es una fundación que realmente es interesantísima, pues una fundación dedicada al estudio del mundo rural.
esto es antes de que Rempujas montase la exposición del Guggenheim. Yo tampoco tenía particular interés en el mundo global, en el mundo rural. Ahora sí lo tengo también porque es parte del mundo neoconservativo. Pero curiosamente, pues es una fundación también en la que hay animales. Este es uno de los habitantes, una vaca rubia leonesa prohibida. Ahora, pues, ese es el pueblo. Entonces, el edificio también tiene como esta estructura simétrica. Yo siempre digo que yo no hago nada más que proyectos simétricos, no hago proyectos asimétricos, como parte de, ya desde hace varios años. Estoy exagerándolo, pero me parece como que esa idea de que los proyectos innovadores tienen que ser asimétricos es como una especie de herencia de la posguerra, ¿no? De teóricos como Cebi. Cebi decía que los proyectos simétricos eran fascistas porque asociaba determinadas formas, determinadas estructuras materiales a discursos políticos. Y a mí precisamente lo que estoy diciendo es que las estructuras materiales son las que pueden construir ahora los discursos políticos. Y si miramos la simetría en términos no representativos, como lo miraba Cebi, pero también como lo miraba Gombrich y Arnheim, que todos ellos, toda la posguerra, básicamente la simetría es como prohibida. La modernidad siempre habla de la asimetría como lo que es innovador y la simetría como lo que representa el orden, la estabilidad y la autocracia. Yo creo que la simetría tiene muchas cualidades interesantes. De hecho, creo que le da a los edificios una flexibilidad que los edificios asimétricos y determinados por un determinado momento en la historia no tiene. Por eso yo tiendo a hacer proyectos simétricos. Y este es simétrico, pero es bilateral, no es rotacional. Básicamente el edificio se compone como una serie de naves que están orientadas norte-sur, de forma que las actividades se expanden sobre el parque que existe delante y detrás, y tiene como esta estructura de tejados, de naves, de tejados a dos aguas, que rompen un poco el tamaño del edificio y lo hacen más parecido a la estructura del pueblo, y que termina con determinadas referencias a la arquitectura global. Y es un edificio, otra vez volviendo a la materia, que se construye íntegramente en madera prefabricada, en la que hasta el aislamiento es de serrín, es de celulosa, que se construye y bueno, que tiene como esta cualidad de transparencia entre el jardín norte y el jardín sur, que tiene un gesto que tiene que ver también con la manipulación del agua, ¿no? Como son naves adyacentes, en lugar de drenar en las limaollas, que siempre pueden producir problemas de goteras, etcétera, etcétera, lo que hacemos es inclinar ligeramente las limaollas, de forma que todo el agua termina saliendo también a la fachada norte y a la fachada sur, y eso también es lo que produce de alguna manera la sofisticación del diseño, que luego se corta por un plano, porque son como naves a dos aguas que están inclinadas. Entonces, si las cortas por arriba, forman unos lucernarios con forma de diamante. No sé, yo tampoco quiero explicar los proyectos en detalle, pero lo que me gusta de este proyecto es que realmente, aparte de esa como integración con el campo y con la naturaleza que viene dada por el programa del edificio, es esto, ¿no? O sea, esta especie como de idea de que el edificio siempre ha estado ahí, ¿no? Es casi como podría haber estado en el pueblo, aunque luego no construían mucho en madera. Pero este tipo de imágenes me parece que son parte de esa idea de lo neoconservativo, que curiosamente por dentro tiene un sistema sofisticadísimo de geotermia,
con un aparato de almacenamiento de calor por cambio de fase, etcétera. No, o sea, no es, es como todo discreto, pero las tripas son así, ¿no? O sea, no sé si esto tendría que aparecer más en el edificio, pero de alguna manera en este proyecto todavía no, cuando lo empezamos todavía no habíamos definido esta idea de la neoconservación. El siguiente proyecto también es otro proyecto simétrico que está en construcción en Viena, también ganado por concurso. Entonces, en el concurso, una de las cosas que se pedía era un estudio de sombras arrojadas sobre los edificios adyacentes, que nos llevó a esta forma, que era una forma romboidal y curiosamente era paralela al canal de Viena, y entonces eso nos dio la idea de cómo los vientos, aquí lo que Maider con esta idea de ser como especialista en los movimientos de aire, digamos, esa visión de pensar en el aire, que es una cosa que no vemos, pero la podemos modelar, la podemos visualizar, hoy en día la podemos medir, nos llevó a pensar que quizá el edificio podría ser como una especie de alerón. Curiosamente, el edificio está construido para la Asociación de Controladores Aéreos de Austria. Y esto yo creo que no sé si corren los vídeos, ¿no? Estos son algunas de las pruebas con ese túnel robótico de viento en la que veíamos las turbulencias que de alguna manera son las que afectan al medio ambiente. Cuando haces una torre, básicamente si haces una torre que es extruida, casi seguro que vas a tener muchas turbulencias en la parte de abajo cuando haces estos modelos. Sin embargo, todas las torres que tienen ligeras deformaciones o deformaciones extremas, evidentemente todo esto se puede cuantificar, disminuyen mucho esas turbulencias y también disminuyen, evidentemente, la forma de alerón disminuía también la presión del viento sobre las fachadas. O sea que tenía muchas, muchas ventajas. Aquí veis también el robot. Bueno, no corremos. Da igual, ya lo veis. Veis cómo se miden, veis las distintas pruebas que hicimos con maquetas en el túnel de viento para, de alguna manera, diferenciar esa forma, de forma que no generase turbulencias. Y terminamos con una forma que es esta, que es relativamente sencilla y que sobre todo tiene la ventaja de que más del 85% de las piezas son absolutamente repetidas, ¿no? O sea, hay como estas piezas que están slantes, como desviadas, y luego hay una serie de piezas que sí que son más diferenciadas, pero casi todo el edificio es casi como una fachada de un muro cortina convencional que tiene, que como veis se va deformando, pero siempre mantiene la misma crujía. O sea, es un edificio que a mí me gusta decir que es como de Cesar Pelli, ¿no? Y lo digo con absoluta, a mucha honra, ¿no? Porque me parece que ese es precisamente el campo ese de operación under the radar, bajo el radar, sin gestos. Mirad los edificios que hay al lado, que ahora quizás se vean en algunas diapositivas, llenos de voladizos, llenos de gestos, llenos de aquí estoy yo, no sé qué. Me parece que como lo que me gusta más de este proyecto es que esa idea de la fachada que se va, que siempre es igual, pero que se va deformando, termina produciendo el hecho de que los montantes estén inclinados 4,025 grados. No me acuerdo, eso estaba determinado por la acometida de una partición interior y un montante diagonal que establecía el límite máximo que podíamos deformar la torre, pero otra vez había un argumento de precisión absoluta en cuánto se inclinaban esos montantes, que no venía determinado por nosotros decir, no, esto tiene que tener 4,25, no. Venía de otros sitios y produce automáticamente esa inclinación de los montantes
que yo creo que es lo que es interesante del proyecto, porque es, como decía, como un edificio corporativo, pero que de repente lo miras y dices que algo raro pasa aquí, porque estos montantes no están rectos, ¿no? Y que de alguna manera era la idea. Desgraciadamente la fachada la destruyeron, el cliente es un auténtico tarugo y se gastó 6 millones de euros más de lo que debía. Nosotros proponíamos una solución en la que la ventilación se hacía a través de los montantes y teníamos elementos de vidrio triple fijos, porque es un edificio de alta calidad, o sea, es un edificio caro. Pero esta es básicamente la ventilación natural, porque queríamos que el edificio tuviera ventilación natural, tiene una crujía estrecha, pero que se haga a través de los montantes, mientras que los vidrios se queden fijos. Pero ellos querían esto, ¿no? Ellos entienden que la ventana, tienes que abrir la ventana por donde miras, ¿no? O sea, son unos tarugos integrales, como que acaban de salir del pueblo. Y entonces terminan haciendo una fachada convencional de doble hoja alemana con 20.000 metros cuadrados más de vidrio gordo, porque claro, tiene una cuarta capa en la que además se acumulan los componentes orgánicos volátiles y lo más interesante de todo es que las ventanas que se abren, que las veis aquí, porque ellos querían abrir la ventana, o sea, el vidrio, son estas, tienen otro orden por dentro, y pesan 270 kilos, o sea, no las van a abrir jamás. pero bueno, yo creo que el edificio que se está acabando ahora, se acabará completamente en diciembre, tiene esa... A mí me sigue pareciendo, aunque lo han construido muy mal, porque el spandrel, no sé cómo dice, el borde del forjado deberían de haberlo pintado hecho de un material oscuro para insistir precisamente en esa inclinación de los montantes, pero en algunos momentos sí que se ve como el efecto de esa inclinación. Siguiente proyecto es el Palacio del Cine en Locarno, otro concurso ganado para la sede del Palacio del Cine. Este sí que es conservador, o sea, de conservar el edificio, es un concurso que ganamos a base de ser los más conservadores de todos, fuimos los únicos que propusimos que se mantuviese el edificio existente íntegramente y la planta del edificio, mientras que todos los demás concursantes, incluso el cliente, permitía como romper parte del edificio existente, que es un cuartel de hecho no sé cómo no dejaban tocarlo, es un cuartel del 18 y una ampliación de principios de siglo. En el que lo que hacemos es introducir estas salas del Festival de Cine, o sea, mantenemos las crujías principales, pero básicamente abrimos todo el edificio, no lo voy a explicar porque en realidad este es un proyecto que lo traigo más como para explicar que esa idea de conservar la masa física del edificio ahora mismo es importante. A lo mejor aquí en España no es tan importante porque estamos acostumbrados a este tipo de cosas y las hemos hecho durante muchos años, pero no es tan común, por ejemplo, en Suiza, donde incluso el propio cliente decía, no, es que ahí no se pueden meter las salas de cine que necesitamos. Nosotros crecimos el edificio hasta el límite permitido por la ordenanza y conseguimos meter las salas de cine y los institutos que... Y entonces todo lo que hacíamos era decir, bueno, metemos todo en la carcasa antigua y entonces crecemos con una especie de lingote de oro que representa al guepardo de oro, que es la mascota del Festival de Cine de Locarno. Y cuando hicimos el concurso no sabíamos cómo hacer. O sea, estábamos pensando, bueno, lo perforamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos la piel del guepardo? Estuvimos estudiando mucho tiempo estos patrones de reacción-difusión, que son los que hacen las pieles de las conchas o de los leopardos o los patrones de la arena en el desierto. Todo eso está construido con algoritmos que tienen que ver con esos patrones de reacción-difusión.
pero al final nos parecía como que aplicar un algoritmo a una máquina que perfora, ya lo había hecho Gertrude de Meuron, está muy bien, pero como que no tenía mucho interés. Hasta que nos dimos cuenta, nos encontramos con estas fachadas de un artista americano que se llama Ned Kahn, que hace estas fachadas con banderitas que se mueven con el viento. Y curiosamente se mueven con el viento y por lo tanto producen este tipo de patrones de reacción difusión, que son los mismos que hacen las dunas en la playa, ¿no? Y que hacen las pieles de los animales. Y entonces, básicamente, hicimos un ready-made, lo copiamos íntegramente, contratamos a la misma empresa que había hecho proyectos de Ned Kahn en Suiza. Ellos nos dieron es como un ready-made de Ned Kahn con estas piezas de bisagras que cubren la fachada y que producen esos patrones, ¿no? Cuando sopla el viento se comportan así físicamente y también tienen otros efectos desde dentro. Esto no sé si corre. Aquí hay un vídeo. Ah, sí. O sea, veis un poco cómo cuál es el efecto, ¿no? Que produce esa especie de... Tiene que ver con el cine, con el movimiento, con el guepardo de oro, etcétera, etcétera. No vamos a seguir. Otro proyecto hecho que todavía está en construcción y que es el único no simétrico, es una casa que empezamos hace muchísimos años en Castellar, cerca de Soto Grande, en el sur, para un cliente inglés, pero que habla en cañí, o sea, es como de Gibraltar. Y había estudiado arquitectura, estaba interesado por este tipo de cosas, porque había estudiado arquitectura en Londres en los años 70 y lo había dejado. Y se había dedicado a los negocios. Y estaba interesado también en este tipo de cultura norteafricana, de las bóvedas, etc. Y de alguna manera el proyecto se empezó a gestar como una especie de gruta, ¿no? De gruta semienterrada. Tenía que ser semienterrado porque en realidad la razón por la que este cliente vino a vernos es porque el sitio en el que se construye esta casa no se puede construir, excepto que si se construye con teja árabe. Entonces teníamos que hacer una cubierta verde, ¿no? Para camuflar el edificio, y entonces pensó que nosotros quizá podríamos camuflar el edificio. Y así fue como... Entonces es un proyecto que está hecho también con un algoritmo en el que el programa se divide como en estancias a las que se le da unas tensiones, y esas tensiones maclan las burbujas de programa y terminan haciendo la planta de la casa casi automáticamente. O sea, no hay simetría, pero no hay simetría porque hay otros mecanismos. No es que nosotros estemos siendo asimétricos por el hecho de serlos, pero lo que es más interesante del proyecto dentro de este discurso es que es un proyecto que, como os decía, está pensado para ser una especie de gruta, de casa de tierra, casi como enterrada, intentando que tenga la menor cantidad de encofrado posible. Entonces damos con este sistema, que es un sistema de globos, o sea, echamos unos globos que están hechos a medida para reproducir las formas que habíamos hecho y que sobre los que después se unita aislante, se montan las armaduras. Y se unita después hormigón de low carbon, de bajas emisiones de carbono, pero de forma que el encofrado se convierte en la membrana impermeabilizante del edificio. Estas son unas fotos de la construcción que luego se va perfilando, pero que, como veis, es literalmente una gruta. Se va perfilando hasta llegar a ser lo que termina siendo. Y después la idea es que el cliente, de hecho, o sea, el cliente es casi como el partner. O sea, mientras que en Viena el cliente era un gilipollas, aquí el cliente es un tío como que está absolutamente metido en el asunto.
se dedica a investigar los líquenes locales, contrata institutos de investigación para que crezcan plantas en la cubierta del edificio y se pasa casi 3 años. O sea, teníais que ver las fotos de esto cuando los experimentos fallaban. Todavía no está acabado, como veis, falta hacer el paisaje. Pero bueno, ya veis un poco como esa idea como de volver otra vez a la naturaleza, ¿no? A que la superficie de la arquitectura tenga como esa cualidad de tierra, ¿no? Que es uno de los elementos de vida, de los cuatro elementos de las cosmo. Y este es el interior, es un coleccionista. Esto lo traigo así como que colecciona cuadros de toreros, cuadros de Juan Navarro. O sea, hay una colección importante de muebles. No sé muy bien si pegan con la casa, pero a mí estas fotos, como que seguramente que vale muchísimo más caro que el edificio. Pero eso de ahí, por ejemplo, es un óculo, un ojo de Dios sacado de una iglesia de. No sé de dónde lo sacó, tiene todo tipo de cosas, pero ahí veis un poco el tipo de muebles dentro de las alcobas estas y cómo el edificio ya también pasa a los. Esto ya lo hizo todo, o sea, nosotros hicimos como él, y entonces él fue metiendo estos elementos que él veía que eran como parte de la arquitectura del edificio y el paisaje incluso también tiene que ver con todo este tipo de cosas. O sea, realmente el paisaje es maravilloso, no lo hicimos nosotros, o sea, él está de alguna manera metido en el asunto. Y finalmente voy a terminar con el proyecto del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo en Corea, en Sejong City, que es la nueva capital de Corea, que es un concurso que ganamos a finales del año pasado y que ahora estamos desarrollando ya. Entonces, os voy a contar un poco cómo, básicamente, la presentación o cómo ganamos el proyecto fue a base de explicarle al cliente la construcción del museo como un enigma, que es decir, cómo podemos legitimar hoy en día la construcción de un museo de arquitectura en el momento en el que sabemos que hacer nuevos edificios nos convierte inevitablemente en cómplices de una actividad que ya es políticamente incorrecta, que es la arquitectura. O sea, el problema que tenemos los arquitectos hoy en día es que la arquitectura o las ciudades consumen el 70% de las emisiones de carbono y el 66% del consumo de energía. Es decir, el mundo funcionaría mejor sin arquitectos y sin edificios nuevos. Ese es el problema que tenemos. Entonces, en estos momentos de curvas y de aplanar la curva, cuando hacíamos la presentación, estaba en plena efervescencia el flattening the curve y entonces decíamos, bueno, tenemos que, ¿cómo se puede construir hoy en día un museo de arquitectura y urbanismo y no preguntarse por cómo podemos hacer el flattening de estas curvas de emisiones de carbono? Y bueno, les hacíamos culpables de lo malos que eran los coreanos, la cantidad de acero que producían, etcétera, etcétera. También les decíamos que bueno, que son uno de los mejores en reciclar y tienen programas teóricamente muy ambiciosos de inversiones en sectores verdes, lo que llaman el K-New Deal. Entonces lo que les decíamos es, sí, esta es la situación. Tenemos que hacer un museo, pero debemos hacer un museo. Yo creo que esta es una debemos hacer un nuevo edificio o no sé, tenemos que hacer otra cosa. Entonces lo que les contamos, entonces les poníamos estas fotos de Seúl en los años 50. Esto era Seúl en los años 50, que era una economía fallida. Yo creo que era la penúltima economía más degradada del mundo. Y es una economía que se desarrolla entre los años 50 y los años 90 a base de inversión en la infraestructura urbana. Estos son proyectos en Seúl. Muchas de esa infraestructura era también de transporte. Estas eran las imágenes en los años 60 de cómo debía ser el nuevo Seúl, con esos pasos elevados por todas partes, que
curiosamente después han terminado siendo, esto no sé si sabéis, el caso del Cheon Jeseon River. Esto, cuando yo, la primera vez que yo fui a Seúl, encima de esto, no solamente esto está enterrado, ¿no? O sea, sacaron el río que estaba entubado y encima había otra, o sea, había una carretera y había un paso elevado larguísimo, que era básicamente cómo se había construido Seúl en los años 60 y en los años 70, ¿no? Pero que de repente empiezan a tirar sistemáticamente estos pasos elevados y a convertirlos en ríos que tienen un éxito increíble. Este es el de MVRDV, o sea, este no lo tiran, sino que lo convierten en un arboreto. O sea, veis un poco que hay un problema y que estos pasos elevados los están desmantelando uno detrás de otro, ¿no? Hay muchísimos más de los que aquí teníamos uno en Atocha que se quitó hace mucho tiempo, yo no me acuerdo de otros, pero el año pasado sí, pero los están quitando todos porque se prueba que básicamente lo único que hacen es producir atascos, ¿no? Y Seúl era un auténtico desastre. Yo cuando me acuerdo que empecé a ir a Seúl en el año 96 o así, fue la primera vez que fui allí, te podías tirar fácilmente 3 horas para ir de un lado a otro en una gestión normal en la ciudad. Entonces, estos los quitan. Entonces, lo que proponemos es que los que vayan, que vamos a construir edificio con trozos de los viaductos que van a seguir quitando en todo el país y que vamos a usar esas secciones increíbles de acero para construir el edificio, casi como esta idea de reuso, no reciclado, sino reuso, porque el acero ya es casi siempre el 96% del acero que usamos en la construcción. En el mundo civilizado es acero reciclado, pero aquí literalmente la idea era reutilizar esas jácenas para construir el edificio, que ahora le llamamos urban mining, pero que evidentemente es una idea muy, muy antigua. Y que también otra cosa que nos gustaba de utilizar estas piezas era que si habláis con cualquier curador de arquitectura, os dirá que es muy difícil exhibir la arquitectura al gran público porque es un, o sea, no tienes experiencia directa del objeto, tiene que ser todo a través de dibujos o de maquetas, y los dibujos y las maquetas las entendemos nosotros, no las entiende el público. Entonces, en lugar de hacer otro museo de arquitectura como los que se han hecho, tenemos toda una investigación hecha de los museos de arquitectura internacionales, el NAI, Frankfurt, no sé qué. Y básicamente el modelo que elegíamos era el modelo de los museos arqueológicos. Concretamente el Museo de Pérgamo en Berlín, que era una de las referencias en las que hay trozos de edificios metidos, embebidos dentro de la fábrica del edificio. Eso también es del Museo de Pérgamo, el altar de Zeus. Entonces aquí lo que hacemos es decir, bueno, vamos a hacer un edificio que utilice estas piezas de la infraestructura que se va a desmantelar y que a base de irlas apilando y por lo tanto enseñar en el hecho de apilar al gran público cómo se construye un edificio, se colocan los pilares, luego se colocan las vigas, luego se colocan las viguetas, etcétera, etcétera. A base de apilar estas piezas, pues construíamos esas bandejas en las que se iban a ir colocando las distintas muestras a escala 1-1 de piezas de arquitectura que curiosamente resonaban también en la forma de construcción con los hanoks, que son los aleros típicos en Corea o también en Asia, que están como discretizados, o sea, van sacando una pieza detrás de otra para poder alcanzar y para poder volar más el alero y proteger de la lluvia y del sol. El edificio es también como paladiano, o sea, absolutamente simétrico, no nos interesa nada intentar jugar con nada, hacemos una pieza compacta, cuadrada, con dos patios simétricos. Evidentemente hay muchas referencias al Museo de Berlín, etcétera, etcétera, pero bueno, son secundarias, porque en realidad el museo está enterrado. No voy a explicar mucho, pero básicamente lo que sale es el almacén del museo, que es un almacén visitable, que ahora es,
el concepto moderno de museos es que hay zonas del museo en la que simplemente hay una colección que no está curada, que no está organizada, pero que es visitable. O sea, que los visitantes pueden mirar a ver cuáles son los fondos del museo, y eso es lo que ocurre fuera. Las salas del museo realmente están enterradas. Y el museo, o sea, esa pieza como de bandejas de almacenaje de objetos arquitectónicos está colocada en lo que llamamos el jardín de los tesoros, que es un jardín en el que también hay restos de trozos de arquitectura que esperamos que sea parecido a este tipo de imágenes pintorescas, curiosamente, de trozos de arquitectura en la naturaleza, pero que también resuenan con ciertas tradiciones asiáticas de piezas artificiales dentro de la naturaleza. Y bueno, el edificio básicamente se construye así en torno a esa pieza que sobresale con las bandejas en las que vamos a ir colocando piezas de arquitectura y dos patios que iluminan las instalaciones del museo, que, como veis, hay referencias literales al nuevo canon de Fray Angelico, que ya no es manierista, ¿no? Es clásico. O sea, creo que nos acercamos a ese nuevo paradigma de la verdad, de la intolerancia y de la neoconservación, neoconservativo, tiene que ver con... Hay un espacio piranesiano, un atrio central que está hecho con esas piezas de acero y con escaleras, y aquí veis lo que ocurre en las plantas de arriba del almacén accesible, en las que hay unas terrazas en las que vamos a ir colocando esos mock-ups, esas piezas de arquitectura a escala 1-1, no dibujadas, no representadas, sino literalmente, físicamente presentes allí, como una nueva posibilidad de hacer un museo de arquitectura y urbanismo. Estos son los espacios de almacenaje en los que, como veis, bueno, se sale directamente a esa terraza que se va a convertir como en una fachada que se puede curar también, que se puede cambiar, o sea, a base de reorganizar los mock-ups que se van colocando en esas bandejas, se puede rehacer la fachada del edificio, teóricamente, ¿no? Y eso nos parece también que es interesante, ¿no? que la fachada del museo se pueda reconstruir con otras piezas a lo largo del tiempo, pero ya veis un poco que hay como una forma de dejar las cosas vistas, de forma que el público vea absolutamente cómo se construye el edificio, cuáles son los sistemas, que todo esté a la vista, ¿no? O sea, que todo esté construido en seco, lo que llamamos una construcción anatómica o diseccional o quirúrgica, en la que casi se pueden ir sacando las es un poco lo que os comentaba antes de una arquitectura no seductora, sino didáctica, explicativa, como un repertorio estético distinto del de los afectos y la seducción. O sea, una arquitectura de distanciamiento brechtiano en el que se ve la trampa o se ve el encaje entre los detalles, y que también tiene que ver, obviamente, con ciertas doctrinas del design for disassembly, el diseño para desensamblaje, en el que los recursos del edificio se hacen disponibles después del ciclo de vida del edificio, y que ya sugiere cómo vamos a diseñar ese edificio por dentro, ¿no? O sea, nos parece que ese edificio tiene que ser así, tiene que tener todo a la vista. Yo siempre me acuerdo, hablando de Oiza, que antes Oiza siempre decía que se ponía enfermo cada vez que veía a los albañiles excavando las rozas para meter los cables en las casas, ¿no? O sea, primero construyes todo, le das el encalado, y luego te lo cargas para meter un cable y volverlo a tapar, ¿no?
Entonces decían, no, los cables deberían estar siempre montados sobre la, sobre la, sobre la superficie. Nunca están, pero deberían de estar. Yo creo que deberían de estar, y yo creo que esto es una especie de homenaje a Oiza, puesto que estamos en la sala de Oiza, pero este es el tipo de cosas que queremos de alguna manera promover en la medida que podamos, porque bueno, una cosa es el proyecto y otra cosa es después cómo se lleva a cabo, pero un poco la idea es como que el proyecto se vaya construyendo y se explique, que explique públicamente cómo se construye y que permanezca siempre en construcción, ¿no? Después de estar acabado, se sigan poniendo esas piezas de fachada que se pueden ir curando y se pueden ir reconstruyendo, y que de alguna manera obviamente se refieren a la intervención en la Bienal de los elementos que hicimos, en la que cogíamos trozos literalmente de muestras de arquitectura y los reuníamos para que el público los pudiera tocar, y bueno, los clasificábamos en base, de alguna manera es el origen del libro de la envolvente, ¿no? Esta idea como del detalle en material y la posibilidad de acercarse a ese detalle como una nueva forma de museo de arquitectura. Básicamente lo que nos encontramos y lo que estamos proponiendo hacer en Sejong es porque lo que nos encontramos cuando hicimos estas instalaciones es que hay un montón de cacharros de estos que nadie sabe qué hacer con ellos. Están en los yards, en los almacenes de Permastilisa, en los almacenes de los fabricantes, de los constructores. Algunos arquitectos como Frank Gehry y Jan Nouvel tienen almacenes para guardar estas piezas, y nadie, como son enormes, nunca salen de allí, están cogiendo polvo. Entonces la idea del proyecto es que construir un espacio que permita construir una colección, o sea, darle valor a estas cosas. Darle valor y al mismo tiempo hacerlas públicas, ¿no? Y darle al público también la posibilidad de acercarse táctilmente a ese detalle que, como os digo, me parece que es fundamental volver a educarnos y a educar al público en la sutileza del detalle más que en la extravagancia del gesto, como parte de ese nuevo paradigma. Pero hay un montón de cacharros de estos que están perdidos, que nadie sabe dónde están, o que la gente sabe dónde están, que no tienen valor mínimo ahora mismo. Supongo que los de Gehry o los de Nouvel sí que tienen valor, pero probablemente se pueden comprar por una fracción del precio que se paga por cualquier mierda de cuadro. Entonces, si se construye un museo en el que se pueden coleccionar estas cosas, de repente esto se convierte como en cosas valiosas, ¿no? O sea, es dar valor a cosas que ya existen, y que este es Frank Gehry, una maqueta del edificio que hay en el downtown. Pero bueno, este tipo de cosas son las que de alguna manera nos queremos, o este tipo de cosas nos gustaría ser capaces de recolectar en el proyecto. Aquí hay un vídeo, así sí que está. No sé, ya, eso es todo. Muchas gracias. Os dejo el vídeo para que, bueno, no sé si queréis, esto ya lo podéis. Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Es un poco lo que ya he contado, los patios, el almacén visitable, que son esas bandejas con la fachada que se puede ir modificando, y que curiosamente parece posmoderna, ¿no? Porque está hecha de fragmentos, pero es antiposmoderna. No sé qué más. Esto lo podéis ver online. Si queréis, es el jardín de los tesoros, en los que teóricamente me gustaría que hubiera muchas plantas, pero no es tan sencillo hacerlo porque debajo está el museo y hay problemas. Este es el espacio este piranesiano, que es el lobby. El edificio, los espacios de las galerías,
que teóricamente se iban a hacer con vidrio electrocrómico, pero que evidentemente no se van a hacer con vidrio electrocrómico porque no es impagable. Curiosamente, porque yo creo que ahora mismo ya los precios, pero en Corea parece ser que es imposible, por una serie de razones que no solamente tienen que ver con el material, ¿no? Pero nos gustaba esa idea de que fuera como una especie de mies con vidrio electrocrómico, que de repente se hace opaco. Ese es el espacio piranesiano. En el sótano están las galerías principales y luego están los espacios del almacén visitable, que están ya por encima de rasante, en los que van a estar simplemente las piezas, las maquetas, los mockups. Obviamente los mockups, que son más de escala, no se puede también, se supone que tenía que ser de vidrio electrocrómico, pero los mockups que son piezas de arquitectura realmente pueden estar expuestas a la intemperie, algunas de ellas por lo menos, y la idea es que vayan construyendo esa fachada cambiante que se va a ir construyendo a lo largo del tiempo. Una de las cosas que es más difícil ahora es que el cliente nos dice, pero cuando se inaugure el edificio, ¿cuántos mockups va a haber? Es que este es un edificio que se hará en el tiempo, que no te precipites, porque lo mejor es dejar que el edificio vaya, que la colección vaya creciendo con el edificio, y a lo mejor dentro de 15 años tienes una colección estupenda porque has conseguido que Nouvel te dé una pieza, que Gehry te dé una, y entonces todo el mundo quiere tener una pieza en ese edificio. Entonces es cuando realmente le das valor al edificio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, sí. No tengo nada que hacer. Bueno, gracias por la charla, me pareció súper interesante. Y estaba pensando, porque leí el texto que nos mandaron, que no sé si es hablaste de más cosas, pero fue lo que más me quedó. Y en un momento hablas de que frente a la creciente fragmentación cultural, hablas de que la arquitectura puede como transmitir una verdad única, ¿no? Sí. Y pienso que en una sociedad donde es verdad, cada vez somos más distintos, a ver, no sé cómo, pero no creo que sea porque hay una sola verdad, sino creo que hay tantas que la gente como no sabe qué creer. Y creo en ese sentido que el COVID vino a como rellenar ese espacio en el sentido que se volvió medio una creencia, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Argentina, en un momento había como un conflicto entre mis amigas de lo creo o no lo creo, y hablaban en términos como de religión, de una cuestión como de datos y de ciencia, ¿no? Entonces pienso en este sentido, ¿qué oportunidad tiene la arquitectura en la construcción de sentido? Pero no creo que sea, o te quería preguntar a qué te referías con esta verdad única o esta universalidad de la que hablas. Sí, estoy absolutamente convencido de que hay una única verdad. Pero te puedo agregar una cosa. Aunque sea muy, muy peligroso decirlo, me parece que hay que atreverse a decirlo en estos momentos, precisamente por ese como ese liberalismo que dice, no, es que cada cual puede pensar lo que quiera, es que cada cual es... Porque eso es lo que nos lleva a los hechos alternativos de Kellyanne Conway, ¿no? Kellyanne Conway sale después de la inauguración de Trump y dice, no, es que había muchísima gente en la inauguración, es que hay hechos alternativos, esto es lo que dice CNN, pero nosotros decimos esto otro. Pero yo estoy seguro que hay una única verdad y había un número exacto en un determinado precinto, en un determinado momento, de gente en la inauguración de Trump. Eso lo podremos calcular con mayor o menor precisión, pero lo podemos calcular. Entonces, seguir diciendo que hay hechos alternativos y verdades alternativas, creo que no, no,
Por eso ahí es donde digo que hay una única verdad. Ahí había un determinado número de gente en un determinado precinto en un determinado momento. Que podamos variar el momento para lo que hacían aquí, por ejemplo, en Madrid con la toma de datos de calidad de aire medioambiental, ponían los sensores arriba del todo para que claro, cogieran muy poca... Tal, o sea, todos sabemos que esos datos se pueden manipular, pero lo que no puede ser es que esos datos se ignoren. O sea, como decía Babbage, Charles Babbage, tiene esa frase que me gusta mucho, que es, ahora no voy a ser capaz de decirla exactamente, pero es un poco como los errores que se cometen cuando no se utilizan datos en absoluto. Son muchísimo mayores que los errores que se cometen cuando se utilizan datos. Viene a decir una cosa así. O sea, el decir que los datos, que todos son mentira, eso es lo que no nos lleva a ningún sitio. Y ahí es donde creo que en estos momentos decir, no, hay una única verdad y nos podremos aproximar más o menos a ella. O sea, no digo que yo tenga toda la verdad, pero sé que hay una única verdad. Y si no tenemos esa conciencia de que hay una única verdad a la que nos vamos a intentar aproximar todos, vamos a seguir en la situación en la que estamos, en la que cada cual puede pensar lo que quiera. Ahí es donde creo que las teorías, digamos, liberales y bien pensantes que crecen a partir de los años 70 nos han jugado una mala pasada y ahora la estamos pagando. Porque han eliminado la fe en la verdad y en la evidencia. Por eso hay gente que puede decir que los humanos no salimos de los monos o que no hay calentamiento global. O sea, el calentamiento global es un invento de CNN y de no sé quién más. Y de unos, yo creo que esas son las cosas que no puede ser que haya esa divergencia de hechos alternativos. Ya sé que es muy peligroso hablar de una verdad única, pero no me arriesgo a tomar ese riesgo. Creo que es mucho menos arriesgado hablar de una verdad única que seguir hablando de la identidad, de género, de raza, de nación, de religión, etcétera, etcétera, porque eso no nos lleva a nada. Y creo que los arquitectos, yo creo que lo bueno que tiene la arquitectura precisamente es que la podemos medir. O sea, realmente la arquitectura se puede medir fácilmente, cada vez se puede medir más, cada vez podemos ser más precisos en las mediciones, siempre las vamos a poder interpretar, siempre vamos a poder tener variaciones, pero a no ser que creamos realmente, es una cuestión de fe casi, que creamos que hay una verdad única y que a través de determinadas técnicas o tecnologías podemos irnos aproximando cada vez más a esa verdad, vamos a seguir en el mundo del relativista de la posverdad. Ese es el problema. Y ahí es donde creo que los arquitectos, hablando de aire, hablando de energía, hablando de masa, hablando de cosas que son tangibles, podemos contribuir a quitar de en medio este mundo de la posverdad. Gracias. Yo quería igual, lo último que me había quedado era, entonces, si hay una verdad única, no termino de entender... Si hay tantas distintas formas de contar esta verdad única, ¿a qué te referías con buscar un como que la arquitectura, de qué manera te parece que debería reflejarla? Pues por ejemplo, ahora podemos calcular cuál es la energía embebida que hay en un edificio. Lo podemos calcular. Podemos calcular el consumo por metro cuadrado, los vatios por metro cuadrado, por hora o por año que consume un edificio. Eso es un dato. Puede que haya variaciones, pero sabemos de qué órdenes de magnitud estamos hablando. Eso es lo que los arquitectos postmodernos les importaba un rábano, porque estaban mucho más preocupados del gesto, de la apariencia, de la representación, de,
del dinamismo de la arquitectura, de cómo la arquitectura representa el progreso social a base de ser asimétrica o de ser, no sé, esa especie de asociación visual entre conceptos políticos y conceptos arquitectónicos que viene de la posguerra, viene de Cevi, como sabes, y de otros teóricos, no solamente en el mundo de la arquitectura, es la que me parece que ahora hay que revisar con otros instrumentos que tenemos, con los que podemos medir. Concretos son como retirar un edificio para conservar una perspectiva o cuestiones así que, o sea, para el edificio en sí mismo funcionan, pero luego al nacer ciudad, ¿hasta dónde llega esta teoría? Hacer ciudad, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer con ese túnel de viento robotizado y con el los programas de simulación de elementos finitos es que una de las cosas que vemos cuando analizamos esos datos es que realmente si los edificios tienen una determinada forma generan un microclima distinto. Los edificios también, o sea, ahí solamente estaba modelado el aire, pero puedes modelar también las reflexiones. Una de las cosas que hacen los edificios es que la energía que viene del sol, que cae del sol sobre la Tierra, que es constante, todos los días cae una cantidad de energía, cuando haces una ciudad, lo que estás haciendo es corrugando la superficie de la Tierra. Es decir, entonces, que en relación a lo que hay hoy existente, ya podríamos tener modelos de ciudad casi con una progresión de 50 años, 100 años, lo que quisiéramos. Es decir, que ya podríamos ver cómo debería ser cada edificio. Exactamente. O sea, es una cosa como que también da miedo, ¿no? Porque es todo lo que sea acercarse a la verdad única da mucho miedo. Sí. En ese punto, ¿cuál es nuestro rol? Llegar a ese punto. Porque llegar a ese punto no es automático. No es como que alguien ahora vaya a encontrar un programa y eso ya se vaya a calcular para siempre, sino que habrá una aproximación, porque aunque sepamos que hay una verdad única, sabemos que es muy difícil llegar a poseerla enteramente. Y lo que podemos ir haciendo es aproximándonos a ella. Lo que no tiene sentido es que no nos aproximemos. O sea, yo no entiendo todavía que no haya un programa que sea capaz de calcular en un desarrollo urbanístico cuáles son las anchuras de las calles, las alturas ideales, la cantidad de balcones. Por ejemplo, otra de las cosas que se deriva de estos modelos es que si tienes balcones en un determinado orden, o si tienes árboles, o si tienes vegetación, eso cambia el microclima urbano, cambia el calentamiento, el efecto de isla de calor, que es tan importante. O sea, si pensáis que el efecto de isla de calor en algunas ciudades sube hasta 6 grados centígrados, o sea, mides la temperatura en el campo al lado de la ciudad, es 6 grados más baja que en la ciudad. ¿Por qué es eso? Porque esa corrugación de la superficie recoge más luz solar, la refleja, y por lo tanto aquello aparte de que hay máquinas de aire acondicionado, de calefacción, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de datos que llevan a que el microclima urbano tenga variaciones enormes. O sea, estoy hablando de 6 grados, pero creo que en algunos puntos se han llegado a medir 10 grados de diferencia entre el campo y la ciudad en un entorno cercano. Estamos hablando de que 1,5 grados de diferencia en el calentamiento global va a causar una catástrofe enorme. En las ciudades llevamos viviendo esa catástrofe multiplicada por 5 durante décadas. Eso es un problema real que podemos calcular, podemos meter en los túneles de viento y en los modelos de
de reflexiones de luz, cuál es cómo debe ser una fábrica urbana. Podemos evaluar los modelos que ya tenemos, podemos meter la fábrica de Barcelona y ver qué es lo que hace. Podemos y ver a lo mejor que es mejor que la de Belunsenar o otras, o podemos compararlas. Pero lo que es asombroso es que no lo estemos haciendo. No sé, yo no conozco, o sea, conozco a alguna gente porque trabajo con una persona que sabe mucho de eso y que está metida en esos asuntos, pero es sorprendentemente pequeña la cantidad de conocimiento que tenemos sobre este tipo de cosas. Claro, claro. Yo es la poeta la que escribe bien. Y tiene que ver con los discursos afectivos que se están, porque creo que es el discurso dominante ahora, por lo menos en España. No sé qué decís, en la escuela, seguro. En esta escuela, seguro. Entonces, los discursos afectivos. Afectivos, la ciudad de los cuidados, todo lo afectivo. Entonces, claro, a mí me encanta esta contrapartida de que da mucha higiene, sobre todo no para atacar el discurso afectivo, sino para tener comparación y para hacer pensar dónde te pones, que cómo piensas la arquitectura. Entonces, Paula va a hacer las dos preguntas. Sí, no, lo que nos estábamos preguntando en realidad tiene que ver como cuando te posicionas en esa única verdad, pues dónde desaparecen o cómo encajan los discursos afectivos que al final construyen una capa cultural o etnográfica, y esa capa si se reconfigura o interacciona de otro modo al partir de unos datos que al final inevitablemente van a estar asociados o van a aterrizar en un estrato cultural. Sí, o sea, por supuesto que hay impactos muy importantes de factores no culturales, sino políticos, sociales, económicos. O sea, se sabe que determinadas poblaciones sufren más de COVID que otras, o sufren más de infarto de miocardio, de cualquier enfermedad. Si ves quiénes son cómo viven los ricos o cuánto viven los ricos y cuánto viven los pobres, evidentemente hay diferencias. Yo no estoy en absoluto negando que haya posibilidad de construir cosas a través de mecanismos sociales. No me parece que sean preocupaciones banales. Y me parece que ha sido interesante que después de la arquitectura del Star Systems haya habido una generación de arquitectos que se hayan enfocado mucho en ese tipo de discursos. Pero al final me parece que es una cosa como que no sé si los arquitectos tenemos el poder profesional para manipular ese tipo de cosas. O sea, me parece que son cosas que probablemente pueden hacer. Sí, a lo mejor la gente que trabaja a niveles de planeamiento puede tener determinadas afecciones, pero como sabéis, la gente que trabaja a niveles de planeamiento no tiene casi ningún tipo de relación con la disciplina de la arquitectura tal cual yo la he aprendido y la he practicado. Y eso, o sea, en esta casa también hay gente que se dedica a planeamiento y evidentemente probablemente para esa gente es importante, pero cuando hablo de la simetría, cuando hablo de la compacidad, cuando hablo de la repetición, cuando hablo de la composición, cuando hablo de la parte y el todo, estoy hablando de la arquitectura, digamos, en el sentido de hacer edificios, que por otra parte no sé si es una cosa que vamos a poder seguir haciendo muchos años, pero a mí personalmente me ahí es donde trabajo y ahí es donde me interesa pensar y me interesa saber cómo en ese campo podemos operar de forma que podamos transformar cosas, ¿no? No sé a qué venía todo esto. Pero sí, o sea, no con esto no digo que las preocupaciones del ¿cómo has llamado? Es como caring, ¿no? Es como los cuidados que sí, efectivamente, que ahora es una cosa que está como muy de moda. No digo que sea irrelevante para nada, pero realmente los cuidados no sé cómo los podemos introducir
en la práctica arquitectónica, ¿no? Creo que se puede introducir, o sea, que hay otros agentes, hay otras profesiones que tienen mucha más capacidad para operar a ese nivel de la que tenemos nosotros, ¿no? Y lo que estoy intentando es ver desde nuestra disciplina tradicional de diseñar cosas, de jugar con materia, de dar forma a las cosas, cómo podemos afectar a estos discursos, ¿no? Me parece que la forma en la que podemos afectar estos discursos es siendo mucho más rigurosos y mucho más precisos que nunca, en lugar de estar intentando representar esas diferencias, esos cuidados. Porque al final, cuando hablas de la arquitectura de los cuidados, me parece muy bien, pero al final, ¿cómo lo representas? ¿Lo representas a base de pintarlo de rosa y amarillo? ¿O lo representas a base de hacerlo asimétrico y no patriarcal? ¿O lo representas a base de ser dinámico? ¿O lo representas? O sea, al final se convierte en un problema de representación, que yo creo que es el problema fundamental. No estamos representando, los arquitectos no representamos, a diferencia de otras, de los arquitectos construimos, hacemos el mundo material. La representación, ¿crees que esta teoría persigue como un nuevo lenguaje universal o un nuevo concepto de belleza, se podría decir? ¿De qué? De belleza. Sí. Eso, la primera. Y la segunda es, ¿cómo crees que se puede traducir esta teoría o esta búsqueda en terrenos latinoamericanos o en contextos latinoamericanos donde no existe todavía la capacidad de recolectar tanta información? Es como una arquitectura mucho más primitiva. Yo veo que esta búsqueda o esta inquietud es posible en este medio, o sea, en economías del primer mundo, por así decirlo. En países subdesarrollados existe menos toma de información. No lo sé. Yo, curiosamente, ahora mismo estoy haciendo un seminario a distancia en la Universidad de Itella en Buenos Aires, porque el director es amigo mío y hace mucho tiempo que me lleva diciendo que lo haga, y al final ahora lo estoy haciendo. No me parece que los alumnos, los veo online, pero los veo de vez en cuando, pero no me parece que sean muy diferentes de los alumnos americanos. De hecho, algunas veces son mucho más listos. No, tienen más información. Sí, en realidad me refería a la información en cuanto a la recolección de data de las ciudades, de huella ecológica, de... Sí, o sea, sí, ahí clarísimamente hay... pero bueno, no sé, los norteamericanos son muy ricos y tampoco tienen muchos... En algunas ciudades sí que tienen, ¿no? Pero no sé, si estás en Portland, a lo mejor sí que tienes. Pero si estás en Houston... Nadie le importa un rábano. Tienes que irte a Suiza, o tienes que irte a Alemania, o tienes que irte a Noruega para encontrar infraestructuras que se preocupan de recolectar esos datos. Yo no sé si... O sea, no sé, sinceramente no conozco lo suficiente el medio como para comentar sobre... Pero de una forma... u otra, al final los latinoamericanos están en el mismo mundo, en el mismo planeta que los suizos y que los chinos. Y de alguna manera lo que estoy diciendo aquí es que estas preocupaciones del efecto de isla de calor, de las emisiones de carbono, etcétera, etcétera, son planetarias. No, son planetarias, ¿no? Ya no, o sea, esta cosa de yo, mire usted, es que yo soy americano, make America great again, o yo soy chino, o yo soy catalán, o yo soy madrileño, ¿no? O sea, esto es lo que creo que no tiene sentido, porque hay muchas más cosas que nos unen
que las que nos separan, pero estamos encebollados en que lo más importante es ser diferente. Sí, en realidad estoy pensando que mucha de esta información que se recolecta también se puede intuir con sentido común bastante básico, creo, y uno en contextos latinoamericanos, puntualmente, uno podría revisar la construcción tradicional que en cierta medida responde muy bien al clima, responde muy bien a los recursos naturales disponibles en el lugar. Entonces creo que también hay que aprender de esas tradiciones y obviamente después pueden medir y se pueden mejorar, mejor. Sí, o sea, evidentemente se puede aprender muchísimo de... Yo tengo una discusión siempre con Fernando Márquez, que es el director del Croquis, porque a él sí le gustan mucho estas cosas, así como vernáculas y tal, y hablamos de eso, ¿no? Hablamos como de que estamos interesados en el mismo efecto, es decir, él dice, no, es que claro, las producciones vernáculas son fantásticas porque tal y porque cual. Y yo le digo, sí, efectivamente son fantásticas, pero me parece también que cuando metes esas construcciones vernáculas en programas de simulación, encuentras cosas que no sabías. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que además, aunque estés en el último rincón del mundo, estás construyendo, hoy en día, estás construyendo con styrofoam, con gypsum board, con cartón yeso, con styrofoam, con calcite, ¿cómo se llama? La membrana esta permeable. Hay una serie de productos que hoy en día constituyen el 60 o el 70% del volumen de la construcción de un edificio que no existían antes de los años 50. Es decir, que esa idea mítica de lo vernáculo me parece que cada vez es menos viable, porque hoy compramos el mismo Tyvek. Uh-huh. En todas partes del mundo, porque es fantástico, es una membrana que es impermeabilizante, pero es ¿cómo se dice? Breathable, es como permeable al aire pero impermeable al agua. Entonces, claro, es barata y se puede. Entonces, claro, todos los edificios del mundo tienen eso inmediatamente. Eso es un problema, es una cuestión de escala planetaria, ocurre en todo el planeta. ¿Y entonces tú crees que habría que perseguir un lenguaje universal o una nueva concepción? Me importa un rabo en el lenguaje. O sea, me parece que para llegar a donde tenemos que llegar nos tenemos que olvidar un poco del lenguaje. Hemos estado preocupados del lenguaje y de la representación, mientras que nos hemos olvidado de la medida, nos hemos olvidado de la materia, de las inercias, de la... A mí una cosa que me fascina es toda la discusión, tiene que ver con lo que contaba de Bill Clinton, ¿no? Pero todas estas guerras que hay sobre la identidad sexual, en el que a Richard Dawkins le cancelan porque dice que una activista feminista, que los cromosomas de esta señora son los de una señora, y por mucho que se empeñen en ser... Entonces, claro, eso está muy mal visto desde un punto de vista social, ¿no? Igual que J.K. Rowling, ¿no? J.K. Rowling la cancelan también porque dice... que las, no sé cómo dice, los que menstruamos o las que menstruamos, o como que hay una especie de mecanismos, o sea, tanto uno como otro admiten que hay una serie de mecanismos biológicos que no se pueden construir culturalmente. Eso es lo que me parece interesante. O sea, no, al margen de que estés de acuerdo, o sea, yo no me considero como homófobo ni anti, no sé, pero me parece que es que cuando llevas la cosa
al nivel del DNA, al nivel de la física, hay cosas que no se pueden construir socialmente, de la misma manera que la gravedad no se puede construir socialmente y de la misma manera que todos estos fenómenos que controlamos con la envolvente no se pueden construir socialmente, pero se pueden construir. Y se pueden construir a escala planetaria. Y me parece que ahí es donde tenemos más posibilidades de operar, más que en intentar reconstruir la política global o la política social de las sociedades en las que vivimos. Aunque o sea, no estoy ignorando esas políticas sociales. Me parecen muy bien y tal. Yo, como ciudadano, voto por determinadas cosas y ya está. A ese nivel puedo interactuar con ese tipo de políticas. Pero a nivel de construir un edificio, me parece que lo que puedo hacer y lo que llevamos haciendo los arquitectos es representarlas. Y ahí es donde nos hemos equivocado. Y funcionar muy bien a nivel energético, pero sí que tenemos las herramientas para operar en la capa social también. O sea, no, igual no es nuestra tarea primordial, pero sí que las tenemos. Sí, pero curiosamente lo que SIZA hace es no tomar postura. O sea, sí. Hertzberger dice, las viviendas sociales, dijo, las viviendas sociales en Holanda no deberían de permitir formas de vida que no están de acuerdo con la cultura holandesa. Y tenía razón. O sea, yo, pues, desde un punto de vista, ¿por qué tienes que permitir que unos señores que viven en Holanda, que se benefician del welfare state holandés, sigan tratando a las mujeres de una determinada manera? Pues desde un punto de vista político, a lo mejor habría que decir no. Ustedes, si viene a Holanda a vivir, viva usted como un holandés. Sí, pero desde, o sea, que SIZA operó favoreciendo una acción social determinada, pero que del mismo modo puedes favorecer otras con la arquitectura. No, SIZA, o sea, SIZA no. O no favorecerlas, pero sí que... No favorece ninguna. Hertzberger quería favorecer a una. SIZA dice, pues es interesante que esto pueda funcionar así o pueda funcionar así, porque así las dos culturas pueden funcionar dentro de esta vivienda. O sea, no toma una posición política, no está intentando construir la sociedad. Realmente está simplemente dando oportunidades a que se pueda utilizar de una forma o de otra. No toma partido político. Hertzberger hubiera tomado partido político. Y probablemente acertadamente, ¿no? O sea, yo estoy con Hertzberger políticamente, pero no sé si al final la postura de SIZA de decir, bueno, si lo podemos hacer físicamente de forma que no tengamos que dar lecciones a nadie y que cada cual se busque la vida después mejor. Claro, o sea, al final no. O sea, la primera parte del discurso sí que creo que es compartido por todos y que queda muy claro y que es muy coherente, pero a los resultados que llegas no me acaba de quedar claro por qué para ti es incompatible lo social o sea, o cómo... No es incompatible, pero sí que pones lo social y lo extravagante en el mismo plano y casi como que lo contrapones con lo certero y los datos... Y la atención al detalle, y creo que las dos cosas al final se complementan. Sí, ¿no? Sí, se complementan, pero obviamente cuando haces un discurso haces una polémica y fuerzas y tienes un poco que forzar una determinada... Y entonces, de la misma manera que digo, hay una única verdad única y todo el mundo cuando me oye decir eso se queda como diciendo, joder, este... O cuando digo que solamente hago edificios simétricos. O sea, no es del todo cierto, pero es más o menos cierto. Que al final la verdad única no es el resultado único, sino las herramientas o el camino para llegar a diferentes resultados. Pero no a diferentes, cada clima, es para llegar cada a clima, un único resultado que es la verdad única y a la que nos vamos aproximando. Pero cada clima dará un resultado, una verdad en ese contexto. O sea, hay muchos factores que harán
que un edificio, o sea, un edificio no podrá ser planetario y funcionar bien en todos los contextos porque los climas son diferentes. O sea, a nivel científico. Lo que es planetario es que hay un efecto de isla de calor y que hay una serie de materiales que están, que tienen energía embebida, que están en el edificio, que hay una. Y eso opera aquí y en Singapur. Esos principios operan en todas partes. Que en Singapur operan distintos porque es un clima hot, humid, y esto es un clima dry, temperate, o como se diga, pero ahí hay higrometría, hay movimiento de aire, o sea, de alguna manera el sistema es el mismo, lo podemos modelar en un programa de elementos finitos, y aunque estemos en latitudes distintas, podemos calcular eso. Eso es, o sea, con planetario no estoy diciendo una vuelta al estudio internacional, estoy diciendo tener en cuenta que la energía embebida o la isla de calor que producen los chinos nos afecta a nosotros también y viceversa. Y por lo tanto no hay nadie que esté a salvo de esa verdad. El discurso y la polémica que se ha generado alrededor, para cerrar un poco lo que estaban hablando, yo creo que la posición de CISA es que sí toma postura. Él desde lo privado le da la razón a las personas que están acogiendo y desde lo social o desde lo público responde a la situación que tiene la Holanda como tal. Entonces me parece que toma postura en ambos sentidos y es la intermedia la que corresponde a ambas. Mi pregunta iría un poco más enfocada a... Tú dices que el COVID-19 marca un punto como de inflexión donde se termina el FOMO y que aparece esta nueva línea en busca de una única verdad. Ese punto de inflexión que es COVID-19, se puede entender que comenzó con el inicio del Internet, ¿sabes? El Internet es el que abre este mundo de la data, de la información, y que hay una transición desde que nace el Internet hasta este punto del COVID-19, donde realmente la misma naturaleza nos dice como, venga, ya tenemos esta herramienta, por favor, utilicémosla y dejemos de impactar de una manera tan acelerada a nuestro entorno. ¿Cómo es para ti, digamos que es una pregunta un poco más personal, cómo viviste tú la experiencia de COVID-19, alejándose un poco del conocimiento, del sentimiento colectivo que podemos tener entre todos? ¿Cuál fue esa experiencia personal? No sé muy bien cómo contestar. Lo que más me llama la atención a mí del COVID es como esa sensación de vivir en el presente eterno, ¿no? Yo creo que es una sensación como nietzscheana, ¿no? A lo mejor porque yo lo viví pues entre Princeton y Gran Quesado, ¿no? O sea, como que estaba siempre confinado en sitios rodeados de naturaleza y entonces todos los días eran iguales, ¿no? Las mismas ardillas, los mismos conejos, los mismos árboles, el sol, la lluvia. Nunca veías a gente en Zoom, pero básicamente todos los ritmos eran iguales, ¿no? Me hacía gracia, ¿no? Como casi como experiencia personal, no sé, uno de los teóricos conservadores más criticados, que yo creo que es un tipo interesante, porque ahora me interesa mucho leer teoría conservadora por todo esto, todos estos, es Fukuyama, ¿no? Que es uno de los teóricos más vilipendiados por los activistas, ¿no? Que dice que en el momento álgido de Clinton y de la paz americana habíamos llegado al fin de la historia, ¿no? O sea, ya no había cambio, ya no había lucha, ya no había necesidad de seguir cambiando, porque el capitalismo había llegado a una forma perfecta en la que la movilidad social y tal hacía que todo aquello funcionase de maravilla. Por lo tanto, la historia ya no tenía sentido. No sé si conocéis Fukuyama, pero es un
muy, muy polémico y bueno, criticable, obviamente, pero interesante, ¿no? Y entonces esa idea como del final de la historia, de haber llegado a un universo perfecto, no sé, cuando pensaba en la situación del COVID, era también como que no había historia ya, ¿no? Que todo se había convertido en esa especie de ritmo constante de la naturaleza, pero a lo mejor era porque no estaba confinado en una ciudad, ¿no? Vale. Hay una cosa que quizá no tiene, me viene a la cabeza ahora de otra de las preguntas que creo que es importante mencionar, y que es el tema, y no sé, alguien lo ha preguntado antes y estaba a punto de decirlo, pero se me ha quedado en la recámara. ¿Qué es lo que podemos hacer los arquitectos a nivel de estética para contribuir aparte de medir y de ser rigurosos y todas estas cosas que he contado? Sí que creo que los arquitectos también tenemos una capacidad de seducción, ¿no? de convergencia estética o de dirección estética de cómo se construye una ciudad, ¿no? O de cómo se construyen los edificios de una cultura. Y aunque me parece que en este discurso eso pasa a segundo plano, sigue siendo muy importante. Y sigue, el ejemplo que siempre pongo es el de las ventanas estas de plástico alemanas blancas. Son fantásticas a nivel de U-values y comportamiento térmico y no sé qué, y a todos nos dan grima, a todos los arquitectos que nos hemos educado en la tradición miesiana, no sé qué, de aquí, de Madrid, por lo menos esas ventanas nos parecen infumables, ¿no? Nos parece terrible tener que hacer fachadas que tienen unas ventanas cada vez más pequeñitas, porque claro, cuanto más ventana tengamos, más pérdida de calor, etcétera, etcétera. Y nos parece también increíblemente feo hacer muros gordos, ¿no? Porque ahora de repente tenemos que meter... A mí me han llegado a pedir en Luxemburgo 25 centímetros de styrofoam en unas viviendas sociales. 25 centímetros solamente de styrofoam, de aislante. O sea, al final terminas teniendo unas, ¿cómo se dice? Reveals, los muros, el antepecho, sí, como los antepechos, los bordes de las jambas, los dinteles como profundos, ¿no? Entonces terminas teniendo unos edificios que son como unas cajas así como brutotas, gordas, con unos muros gordos, con unas ventanas pequeñitas y además hechas de plástico blanco, ¿no? Horrible todo, pero que funciona de maravilla, ¿no? Entonces cuando piensas eso, yo siempre digo, quizá lo que deberíamos de hacer los arquitectos ahora mismo es convertir eso en bonito. Y eso lo hemos hecho históricamente una detrás de otra. O sea, de la misma manera que los modernos declararon que el Art Deco era obsoleto y horrible y antiguo e insoportable, y al principio hubo mucha polémica y todo el mundo dijo, no, pero ustedes qué quieren, que los edificios sean de hormigón y planos, eso es una mierda, ¿no? Entonces, esos momentos, digamos, han ocurrido históricamente en el que los arquitectos de vanguardia, progresistas, han propuesto una cosa que estéticamente repateaba al gusto establecido, ¿no? Ocurrió luego los posmodernos lo hicieron con los modernos, y me parece que ahora es el momento en el que tenemos, por eso hablo de un nuevo paradigma, que tenemos que convertir eso en bonito, que tenemos que convertir las ventanas blancas en bonitas. No sé cómo lo vamos a hacer, y no sé siquiera si yo lo puedo hacer porque ya estoy demasiado pervertido por mi educación. Pero alguien lo tiene que hacer. Y si fuéramos capaces de hacerlo, si fuéramos capaces de convencer a todo el mundo que eso es bonito, realmente haríamos un gran servicio al planeta.
Esa es la lección de Bannon, ¿no? y de Wiley, decir, no, cuando se hace un movimiento, lo primero que se hace es generar los afectos, ¿no? No sé si los arquitectos debemos de hacer movimientos, pero me parece que tampoco nos podemos olvidar de eso. Gracias. Viendo que esta crítica a la posverdad tiene como una base muy hegeliana de lo universal y es eminentemente antirracista de por sí, porque habla de, o sea, hace una crítica contra las políticas de la identidad, pero desde un punto de vista universalista, lo cual es planetario en tus palabras. Pero como esta cientificación de la arquitectura y de la búsqueda de la verdad y de la toma de datos y la mediación de esos datos, yo creo que también desemboca en un debate sobre la mirada de esos datos, cómo se miran y cómo se interpretan y cuáles son los datos que eliges y a cuáles les haces caso y sobre qué datos operas y sobre qué datos no. Yo creo que en el panorama político también se ve un poco con estos como adalides de la verdad. Por un lado, Ben Shapiro, por ejemplo, que dice "Facts don't care about your feelings", y por otro lado, los tecnologistas que hablan de cómo toda esta estructura de la producción está como muy vinculada al capitalismo y como que la verdad del planeta está como en una capa distinta que es la que hay que escarbar, ¿no? Entonces, creo que esta búsqueda de la verdad también como genera un conflicto en ese sentido, en dónde, o sea, cuáles son los datos que utilizas para operar en la arquitectura y cuáles no. Sí, sí. No, o sea, no digo que sea una cosa inmediata y fácil, digo que es un camino, pero que si no tenemos la confianza, no, hoy no lo he puesto, pero hay una cita que a mí me gusta muchísimo de Daniel Dennett que siempre pongo en todas las conferencias, pero no la tenía aquí, que habla de cómo el posmodernismo ha generado, sobre todo en la academia, una generación de en las humanidades concretamente, una generación de gente que no tiene ningún respeto por la verdad y la evidencia, y en la que todo se reduce a una conversación. A una conversación en la que no hay posibilidad de llegar a ninguna conclusión. Por lo tanto, toda la operación de los intelectuales, de las universidades, de los intelectuales, de los productores de la cultura, es la de conversar y ser ameno y ocurrente y retórico, ¿no? Y en eso llevamos trabajando décadas. O sea, el problema es que eso se ha ido construyendo a lo largo de décadas, partiendo de esa especie de ideales liberales de que sí, de que todo vale, de que todos podemos pensar lo que queramos, etcétera, etcétera. Sí, los datos, o sea, cómo se interpretan los datos, etcétera, etcétera, qué datos hay que usar, son los datos adecuados o no. No lo sé, pero miro los datos, por si acaso. Eso es lo que decía de Babbage. Además, eso es una cosa que ocurre, no sé, que ocurre con Wikipedia. Cada vez tenemos la posibilidad de aglomerar más datos. O sea, ahora mismo, estas cosas de los sensores medioambientales, hay un montón de sensores. Los coches llevan 100 sensores. O sea, si puedes activar los sensores de un coche para medir las condiciones medioambientales, si puedes activar sistemáticamente todos los sensores de todos los coches de una ciudad, tienes unos niveles de precisión en las mediciones de emisiones de carbono, de PM2,5, de todas estas cosas enormes. Pero todavía no las hemos movilizado. ¿Cómo se interpretan? Yo creo que al final los datos se van a interpretar simplemente por,
por volumen. Es como, como Wikipedia, ¿no? Cuantas más, habrá cosas que están mal, habrá cosas que son erróneas, habrá gente que lo tergiversa, pero en el límite, cuando hay una aglomeración grande de datos, los márgenes de error se van a ir disminuyendo progresivamente. Y ese es el mundo del Big Data. Ese es el mundo que utiliza Cummings, que utiliza Mercer, que utiliza Bannon, y que saben exactamente qué es lo que tú vas a hacer mañana a base de mirar esos datos. Robert Mercer es un tío que es multimillonario, computer scientist, que se montó una empresa con otros socios matemáticos, todos para hacer inversiones en bolsa en base a datos. En los que no tenían ni la menor idea, ni pisaban en las empresas que compraban, ni en las empresas que invertían. No sabían ni lo que hacían. Simplemente tenían algoritmos que analizaban ciertos parámetros, que no sé cuáles serían, que les permitían acertar siempre en las empresas que iban a progresar. Eso lo hacían sin mirar la realidad, a base de grandes cantidades de datos. Eso yo creo que es que al final esa cuestión de cuáles son los datos que vamos a utilizar, me da igual. Vamos a utilizar datos sí o sí y cada vez más. Y cuantos más datos utilicemos, más precisos vamos a ser en aproximarnos a la verdad. Ya. Luego, la otra cosa que estaba pensando también con lo que comentaban mis compañeros es si esta persecución de la universalidad no va a desembocar en una estanqueidad. Y si esa estanqueidad es positiva o no, que no lo sé. No lo sé, por eso me gusta tanto eso del fin de la historia, ¿no? Yo no sé, yo creo que si llegásemos a una sociedad perfecta sería perfecto. Me temo que no vamos a llegar, me temo que el camino es mucho más largo y mucho más complicado, y cuando creamos que ya estamos ahí, como creía Fukuyama hace 15 años, algo va a ocurrir y nos vamos a tener que replantear la cosa, como la tenemos que replantear ahora después del COVID, o como nos tuvimos que replantear después del 11 de septiembre. Esa es la famosa frase de Stockhausen. No sé si habéis oído eso. Cuando ocurrió el 11 de septiembre, Stockhausen estaba en no sé qué festival en Salzburgo de música, y dijo que aquello era increíble, que los terroristas eran los mayores artistas de la historia, porque iban a hacer cambiar de forma de pensar a todo el mundo de repente, ¿no? Eso, y para él eso era, el arte era esa capacidad para hacer cambio. Le excomulgaron, le cancelaron, le echaron del festival, obviamente, porque había dicho una cosa políticamente incorrecta. A mí me gustan esas cosas, me gusta la gente que dice cosas políticamente incorrectas. Yo odio la corrección política y el wokeness. Gracias. El texto, yo no sé si esto funciona, la verdad. Sí, vale. Entonces, bueno, yo me parece que, no sé, no puede haber sido más interesante la clase, y también, insisto otra vez, como principio del curso, por lo valiente y lo polémica y lo sofisticada que es toda la reflexión que ha hecho Alejandro a contrapelo de tantas cosas de las que estamos ya un poco hartos de escuchar también aquí en esta escuela, que hay muchísima corrección política. Entonces, bueno, no sé, yo creo que se queda el campo abierto para seguir dando vueltas a muchas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que la clase la vamos a intentar poder revisar, y no sé, yo había traído aquí un montón de cosas que tengo recortadas, de así como de Greatest Hits de Alejandro, algunos textos que podemos comentar luego en clase y que a lo mejor os puedo fotocopiar. Tenía una cosa que voy a mencionar nada más, que es una entrevista que te hizo Jeffrey Nava en Volume, me parece, sí. Opportunity, ¿no? Que es un, yo me la he leído muchas veces, es fantástica, y bueno, muchas cosas que yo creo que pueden tirar del hilo y que repetiremos en diferentes momentos del curso. Entonces, nada, muchísimas gracias.
otra vez, Alejandro, es un, no sé, una súper suerte haberte tenido y cuando puedas, vuelves.